Ellos dicen que se proceda, se procede. Pues no, no pueden proceder. Eso se llama robo de famélico. Y le digo al policía, eso se llama robo de famélico, está en la Constitución. Aunque Peña Nieto, órale, Peña Nieta, Peña Nieto y Calderón, no sé cuál, cualquiera de ambos, derogaron esa figura jurídica de robo de famélico. De tal manera que ahora si alguien roba para comer, pues se lo llevan al bote, aunque sea un yogurcito y le anda dando 9 años porque le constituyeron el delito de robo. Y bueno, pues le andan dando 9 años por un yogur, por un litro de leche. Igual, ¿qué le pasó a Duarte, que también se robó, yo creo, un yogur y un pan, creo, se había robado unos gansitos? Sí. Y bueno, pero a él también le van a dar 109 años por robarse unos gansitos. Ciudad Sahagún, Hidalgo, a nuestro amigo Ernesto Gómez, Denis Aguilera y con Duarte una burla, sí. No tenías nada que hacer en el Zócalo, de todos modos, nunca harán ni adres. Lo mismo con los estudiantes, no harán nada, ya supérenlo también, Rigoberto, dice Rubén Ríos. Si hubiera sido uno de tus familiares, Rubén, no sé qué dirías, mi querido amigo, porque no se puede superar un asunto que sigue latiendo, pues, en los genes de nuestra patria, porque son asesinatos viles y la muerte de un colectivo de jóvenes que estaban en la plenitud de su vida, jóvenes, estudiantes, universitarios que estaban en la plenitud de su vida y que son asesinados, no se puede superar, Rubén. No se puede superar. Ojalá que pudieras tener una posición menos frívola. Perdóname, la palabra es esa, menos frívola, con esa dejadez, con esa insensibilidad. No, no, no se puede avanzar en una sociedad. Hay que reconocer dónde hubo errores de ambos, de la sociedad y de la propia autoridad. Pero la sociedad no se le puede condenar por algo que está en la Constitución. La libre manifestación de las ideas es una condición primigenia. Por ahí veo al gran maestro Rogelio Hernández López, cuando vio que lo vi, que se va hecho la mocha. ¿Dónde vas, Rogelio Hernández López? Gran amigo, luchador social, uno de los decanos del periodismo mexicano, un hombre de verdad, de enormes tamaños en términos de periodista. Ya ves lo que pasó con el cerdo de Duarte, pero eso no depende de nosotros, Del mi querido periodismo Rubén. mexicano, un hombre Eso no depende de nosotros, de Rubén. enormes Date tamaños sosiego. en Bueno, estaba oyéndome a mí mismo. Sí, pero eso no depende de nosotros. Lo que sí depende es seguir guardando en la memoria un evento como el del 68, recordar con toda puntualidad lo que fue un crimen de Estado. Un crimen de Estado que se debe asumir con la obligación del Estado de pedir perdón a las víctimas. No es suficiente, no es de ninguna manera suficiente el hecho de que alguien diga que hay que superarlo. No se puede superar, Rubén. Y cuando o sea, yo sigo llorando, mano. Sigo haciendo las transmisiones y sigo sintiendo el dolor de las familias, el dolor de los jóvenes que fueron torturados en el campo militar número 1, el dolor de esta patria que sigue sacudida por esa historia de masacres que ha sido continua. Y no te estoy hablando solamente del movimiento del 68, te estoy hablando del 71, te estoy hablando de Ayotzinapa, te estoy hablando de Actal, de Aguas Blancas, de Nochistlán, de Tlatlaya, te estoy hablando de San Fernando, te estoy hablando de Tamaulipas, te estoy hablando de Michoacán, de Guanajuato, te estoy hablando de Veracruz, con los 42 cadáveres tirados en plena avenida. Eso es lo que no podemos olvidar, mi querido Rubén, con todo respeto. Por supuesto, pues que se compró el juez por orden de Peña Nieto, Teresa y Vélez, exactamente, son asesinatos, no hay que deshumanizarnos más de lo que ya estamos seguramente. Laura Vázquez, hola, hola, compartido, muchas gracias, sí, cierto. Háganme ese enorme favor de compartir, sí, si tienen a bien, háganme ese. Háganme ese favor
Dejen avisarle a algunas personas que me preguntan que si voy a transmitir, que si va a estar al aire. Bueno, ya estamos aquí. Rubén Ríos, fíjate, ¿y los criminales dónde están? Esa es la pregunta. Pero son 50 años y el dolor ya es... Si vieras los jovencitos que no vivieron lo que tú viviste a la distancia, y ellos no lo vivieron ni siquiera en su vida, y tú sí lo alcanzaste a escuchar remotamente, cuando todavía estaba el asunto de la intolerancia, estoy cierto pues de que la intolerancia en nuestro país es un flagelo que debemos destruir y que debemos atacar. Mi querido Rubén, en Sonora aún hay madres que lloran a sus hijos. En el ABC, las 49 niños, 25 niñas y 24 niños. Eso sigue doliendo, Rubén. No podemos dejar de que eso siga sucediendo. Y tenemos que recordarlo, porque la memoria es lo único que nos queda. Allá cada quien, pues, y sus conciencias. ¿Sí? Allá cada quien, mi querido Rubén. Ay, tu mano. Litempo 2 y Litempo 8 solo obedecieron las órdenes de sus patrones de la CIA para acabar de tajo con la ideología marxista que iba creciendo en México y seguido con la guerra sucia. En Sonora, sí, es cierto. Hola amigos, buenas noches. Vero Cruz, ¿cómo te va? Mónica Adrián Albatros, ¿cómo te va? Moniquita Morenazos, buenas noches. Lolita Zazueta, Elizabeth Martínez, ya ve, señor Rigo. Se nos pierde y hay que casarlos. Qué gusto saber que regresó bien de su transmisión. Gracias, señor Rigo. Sí, lo escuché con la voz quebrada. Sí, se me quebra muy fácil. Lo bueno es que aquí está usted como todos los días. Así es, Elizabeth. Se me quiebra la voz con mucha facilidad porque se siente el peso de la historia y de la desgracia. Se siente, aunque uno quisiera... Ahí pasar por frívolo y así, ay, no, pues ya pasó, ya no me afectó, yo no estaba, fueron a otros. Pues no es tan sencillo, para mí no. Habrá quienes, pues sí, pues tienen esa posibilidad de decir, ya supéralo, Rigoberto. No se puede superar, sí, porque esos muertos pues están también en nuestra propia biografía íntima y personal. Yo recuerdo cuando mi mamá en el 70... En el 70, ¿cuándo fue? ¿Qué fue? ¿El Mundial o los Juegos Olímpicos? No me acuerdo, una de dos. Bueno, total, en el 70 mi madre vino, yo de eso me acuerdo, vino a la Ciudad de México, fue cuando operaron a mi padre, lo operaron en el Hospital General, y regresó diciendo, no, los estudiantes tomaban las gasolineras y le ponían gasolina gratis a todos los que se formaban. Estaban muy enojados, venían de eso justamente. Y nos comenta, y los parientes de Margarita Zavala están sueltos como blancas palomas, eran los dueños de la guardería Rigoberto. Pues sí, y ahí está el dolor, Rubén. Dolor para los que quieran sentir dolor y sensibilidad. No podemos dejar de denunciar y de recordar, porque la memoria es el único refugio de las almas grandes, mi querido Rubén. Hay que hablar con nuestros hijos de todo lo que han hecho estos desgraciados que gobiernan el país, hacer que se hagan sensibles al dolor ajeno y no solo se conduelen de los animalitos desprotegidos porque está de moda, ¿no? Los jóvenes, fíjate que Vero Cruz, me sorprendí, la gran mayoría eran jovencitos de 18, 19, 17, muchos, pero muchos jovencitos que no vivieron la época. Pero hoy fue una de las manifestaciones más grandes en los últimos años, porque hay un nuevo ambiente y ni siquiera aparecieron, bueno, en todo el rato que yo estuve, no aparecieron ni siquiera los ultras. Vero Cruz, andamos muy sensibles. Hoy, Rigo, claro que duele, aunque no se haya vivido el solo hecho de imaginar el sufrimiento. Yo aún no nacía en el 68. Yo tenía escasos 4 años, pero ya nuestra madre nos platicaba la escena, las escenas de dolor, porque... pues se tienen siempre familiares, los familiares comentan, y bueno, nosotros escuchábamos como pequeños sorprendidos de que el ejército hubiera utilizado las armas en contra del pueblo. Eso es delicadísimo, pero en fin,
En fin, mis queridos amigos, ya se están yendo, llegan y se van. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se van? ¿Qué ha pasado con ustedes, mis queridos amigos? Bienvenidos todos, bienvenidas también todas. Es un gusto. Vamos a ver cómo andamos, cómo vamos de noticias, cómo estamos. Nunca ordenaré la represión, ratifica Andrés Manuel. A 50 años del movimiento del 68 sigue vigente la lucha por la libertad y la justicia. A los estudiantes de 1968 es una nueva placa que se devela en el Congreso, en la Cámara de Senadores, y así dice, así lo consigna, a los estudiantes de 1968. Eso está ya escrito con dolor, con rabia, con desesperación, pero ya es un flagelo, es una herida que no podemos soslayar. Es una herida al pueblo de México. Un gobierno sátrapa, un gobierno corrupto, un gobierno que pensaba que con eso se podía detener la ideología de la lucha por la libertad, que finalmente eso era lo que estaban pidiendo los jóvenes. No estaban pidiendo otra cosa. Mis gentiles amigos, pero sí, claro, Rigo, pero solo en la Ciudad de México participan mucho los jovencitos. Aquí en Veracruz somos adultos los que participamos. Sí, pero poco a poco los jóvenes irán viendo, porque es un dolor que solidariza, es un dolor que une, es un dolor que cala, pero parejo. Muchos a lo mejor, como algunos personajes, dicen, no, es que muchos no saben ni de qué se trató en esa época, pero van porque el dolor nos alcanza. Gabriel Peña, Rubén Ríos, Peña Burro ni se presentó al homenaje, mandó a otro endejo como su representante, Rigoberto. Pues sí, eso no, ese no, no obsta, para que conste, mi querido Rubén, porque finalmente lo relevante en todo caso, pues es lo que ha sucedido en nuestro país y de cómo se está enfrentando este asunto. Para que se den una idea, aquí les voy a dejar esta imagen que, bueno, pues retrata la multitudinaria manifestación de los jóvenes. Vean ustedes, aquí ya se corta, pero estaba lleno hasta la Catedral Metropolitana, ¿sí? Aquí vean, están hasta el fondo, no hay ningún partido político, ahí está la bandera a media asta, ¿sí? En signo de dolor. Allá al fondo también se ve la bandera de la Torre Latinoamericana. Vean qué buena foto sacó nuestro amigo José Villaseca del periódico La Jornada. Así, para que no les cuenten que unos cuantos, que fueron bien poquitos, que ya nadie se acuerda. Ahí está la muestra de los jóvenes que recuerdan el dolor y que aquí, desde esta cofradía, desde este grupo de confluencia, desde este espacio de las coincidencias públicas, bueno, pues aquí está. Voy a leerles, mis queridos amigos. Dice: 50 años de la matanza del 2 de octubre de 1968, la lucha por la democracia, la libertad y la justicia está vigente, sostuvo Félix Hernández Gamundi, miembro del Comité del 68 y del Consejo Nacional de Huelga en aquel año. Hernández Gamundi tomó la palabra en el mitin después de que a las 6:10, la misma hora a la que hace 5 décadas inició la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el 68. Dijo que para algunos aquel día fue aplastado el movimiento estudiantil, pero explicó que en muchos sentidos el movimiento se reorganizó y se transformó. Tras la represión, la matanza de estudiantes de 1971, algunos decidieron luchar en la guerrilla por el cambio del país y lo hicieron heroicamente. Muchos otros fuimos a reproducir la experiencia organizativa del movimiento del 68 en sindicatos y universidades. Y ahí está. Esta es pues la Catedral Metropolitana. Al fondo está el Palacio Nacional, la bandera media asta, los jóvenes ahí presentes en esta manifestación, muchos bajando la cabeza con el dolor
de 50 años de injusticia y, por supuesto, de 50 años de que realmente todavía a nuestros días no se tiene ningún culpable detenido. Esta es la historia de nuestro país. No se puede soslayar bajo ninguna circunstancia. Nuestro país ha pasado por etapas verdaderamente incruentas, verdaderamente dolorosas, y olvidarlo es como permitir que la historia se repita, ¿no? Ni perdón, ni olvido. Los culpables deben pagar. Y bueno, pues aquí estamos, mis queridos amigos. Marta Elena Hernández, saludos cordiales también. Ah, Lupe Mondragón, es muy triste lo que pasó en México y lo que sigue pasando. Así es. Juana Hilda Quevedo también dice, 2 de octubre, no se olvida. No, no se olvida. Gabriel Peña López, no se olvide la masacre y cambiemos ya las calles de esos nombres de asesinos. Ya, ya se retiraron placas del metro de la Ciudad de México, de Pino Suárez, del Zócalo, de Valderas y algunos otros que tenían algunas placas de Gustavo Díaz Ordaz, pues en un acto de congruencia mínima ha sido retirado ya los nombres de estos personajes que tanto daño le hicieron a nuestro país. Y no es para menos, estos personajes han ensangrentado a nuestro país. Y ahí está Atenco también, no se los olvide Atenco, 22 jovencitas violadas y por lo menos 8 muertos en Atenco. Y está confeso Enrique Peña Nieto de ese acto criminal, porque dijo que se había visto obligado a ejercer las prerrogativas que le da la Constitución en el hecho de tener las fuerzas coercitivas del Estado a sus órdenes y que se había actuado en estricto apego a la Constitución. Y en ninguna parte de la Constitución se habla de que estén autorizados a matar. Gabriel Peña López, no se olvide la masacre y cambiemos las calles. Sí. Hola, Lucy, ¿cómo estás? Bien hecho. Ni que fueran un orgullo para nosotros, no lo son. Tienes razón, Lucy, te mando un afectuoso saludo. Gracias a todos, gracias a todas los que van llegando. Claman justicia desde la tribuna en la que Díaz Ordaz defendió la masacre. Estamos hablando, pues, desde la máxima tribuna del país. Develan en el Senado leyenda Movimiento Estudiantil de 1968. Ya le estaba comentando, develan esta placa, esta leyenda al movimiento de estudiantil de 1968. Saludos, Franco Zúñiga, Caber Cordovilla. Discúlpame, Rigo, no te preocupes, ¿por qué me pides disculpas, Franco? ¿Qué hice o qué pasó ahí? Caber Cordovilla, saludos, amigos. ¿O qué no leí de ti, Franco? No se olvide la masacre. ¿Qué dijo Franco? Que pide disculpas, es muy triste lo que pasó. Gabriel Peña, no sé qué haya dicho nuestro amigo Franco Zúñiga para pedir disculpas, no pasa nada, no sé qué pasó. Ya ves, señor, eso nos pierde y hay que cazarlos, jejeje, qué gusto saber que regresó conmigo. Gracias, gracias, Elizabeth. Morenazos, buenas noches, Adrián Albatros, algo hice que no encontré, que no vi a quién, a Franco Zúñiga. ¿Dónde andas, Franco? Bueno, pues así las cosas, mis queridos amigos. Hoy es un día que tenemos necesariamente que tener en la memoria. No podemos olvidar a la llamada. Pues es que yo te llamé, tú me llamaste, nos llamamos, nos cruzamos, pero yo ya comprobé que por Messenger no puedo hacer llamadas, no tengo las herramientas. Lo intenté varias veces y no pude enlazar contigo, mi querido amigo. Que se reescriba la historia con la verdad, Víctor Meraz, concreto, específico y contundentemente cierta tu exigencia. Estoy contigo, estoy de acuerdo. Saludos, amigos, nos dice Caber Cordovilla, Guadalupe R. Ruiz, hola. Así estamos, así están las cosas. Saludos a todos, Adriana Nava, Rubén Ríos, a todos los que van llegando. Gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Sin duda, insistimos, bueno, pues una etapa tempestuosa, una etapa marcada por la barbarie de los gobiernos mexicanos, una etapa que no debemos olvidar, por supuesto, porque finalmente olvidar una masacre del Estado mexicano en contra de los ciudadanos más vulnerables como son los estudiantes, jovencitos que al calor de su entusiasmo por la vida fueron
masacrados, humillados, torturados, asesinados por un ejército que se alimenta primeramente del pueblo. Francisco Chavira Renova, buenas noches, reportándome. Gracias, Francisca, muy amable. Muy amable. No va a haber autoritarismo, dice Andrés Manuel, a rendir homenaje a las víctimas del 68. En algunas notas principales, rápidas, les habremos de adelantar las noticias del día de hoy. Sí se puede hacer videollamadas por Messenger. Rigoberto, ¿quién te dijo que no? Yo no puedo, maestro. Yo no puedo. Ninguno de mis aparatos lo logra. Así es que yo no dije que no se pueda. Dije que los aparatos no he podido. Así es que no pongas palabras en mi boca que yo no he utilizado. Conmemoran en San Lázaro el movimiento, también en San Lázaro se devela también una placa, dice, al movimiento estudiantil de 1968, también hay otra en el Senado, hay esa condición. Monreal plantea 5 temas preocupantes para Morena en el acuerdo de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y por supuesto nuestro país. Balbina Gómez, hola, que Carolina es que a lo mejor tiene Facebook Lite. ¿Qué es eso? Facebook Lite, no sé. La Secretaría de Comunicación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará creación de la Comisión de la Verdad para el caso Iguala. La próxima titular del CONACYT pide suspender convocatorias que podrían comprometer el presupuesto 2019. La próxima titular del CONACYT pide suspender convocatorias que podrían comprometer el presupuesto 2019. Y ahorita se lo darían a puros cuates, eso puede ser por ahí. Rubén Ríos, Ángel de las Blancas, el senador Rogelio Zamora renuncia a la bancada del PRD y se suma al Partido Verde Ecologista. Pues ahí andan, de sátrapas, de chapulines, de un partido para otro, donde más les convenga. La violencia en Guanajuato, producto de una disputa entre guachicoleros, dice Navarrete Prida. Facebook Live es como la más básico del Facebook, hay que revisarlo, no sé. Un día vienes para que me ayudes, Carolina, porque yo no soy nada tecnólogo. Esta semana inician conversaciones para levantar aranceles de Estados Unidos al acero y al aluminio, dice Castañón. Bueno, vamos a ver, ojalá esto suceda pronto. Lite, Rigoberto, sea corriente, es lo que te dijeron. Pues sí, pues qué quieres que te diga, mano. Básico, yo lo traduzco, pero tú luego poniéndome en medio, muchacho. Seguridad sin guerra, exigen audiencias a la Corte sobre la Ley de Seguridad Interior y a AMLO congruencia. Así las cosas, sujetos encapuchados causan demandas, causan desmanes y toman el CCH Azcapotzalco. Ahí también hay un pendiente. INAI, el Instituto Nacional de Información, ordena que, bueno, pues que suelten información. También nueva forma de fraude en comercio electrónico, alerta a la CONDUCEP, abusados con sus lanitas, muchachos, muchachas, no vaya a ser el del moño que se los ande pichicateando. Y nadie ordena a PGR reabrir el caso de Odebrecht, eso también está grave, es como Facebook, nada más que el Facebook Lite no permite hacer videollamadas así. Ah, ok, ¿y cómo sé cuándo es Facebook Lite y cuándo es Facebook Live o cuándo es Facebook a secas? Bueno, pues eso necesitamos saberlo. Liberan a presunto cómplice de la fuga del Chapo. Pues así se las gastan estos cuates también. Ya les estoy adelantando información. La ONU solicita un informe urgente sobre la desaparición del abogado Ernesto Cernas en Oaxaca. Y vamos a ver. Bueno, pues tienen ustedes información de último minuto para que no le digan, mis queridos amigos. Denuncian también una detención de 3 jóvenes artistas en Oaxaca. Esta es una nota de hoy, justamente de hoy. Y bueno, pues no se tienen mayores datos. El Movimiento Estudiantil Germen de la Libertad dice en una colaboración a 50 años del 68. El movimiento democratizador de 1968 no se acabó con la represión en la Plaza de las Tres Culturas, porque el movimiento del 68 no terminó ahí. Es el germen del proceso democrático que hemos estado viviendo y que estamos consolidando en este preciso momento. Pero no se enoje, don Rigo, mejor cuéntenos qué hubo hoy en el centro.
¡Qué amadas son esas de guachicoleros! ¡Son rateros de hidrocarburos! Dice el joven grosero. ¡Oh, te de Rubén Ríos! Ok. Ok. No, yo no me enojo. ¿Por qué me habría de enojar? Saludos cordiales, Seth. Rubén Ríos, Seth. Seth, jejeje. ¿Qué Carolina? Ah, solamente puede saber que Facebook tiene viendo el Google Play. Eso creo. Solamente puede saber que Facebook tiene viendo el Google Play. Eso creo, pues no entendí. Seth Álvarez, saludos para todos y compartido. Muchas gracias, mi querido Seth. Qué bueno que andas por acá. ¿Cómo te ha ido, mi querido amigo? Te mando afectuoso saludo. Y bueno, pues aquí todos tus fans que no has venido a cantar los sábados, mi querido Seth. Saludos, abrazote para también para el Martínez Pino Barros hasta Nueva York. Dice, saludos desde Nueva York, amigo Rigo, siempre con AMLO, siempre con AMLO. Gracias, Martínez Pino Barros. Gustazo, siempre encantado de que, bueno, personajes como tú, como Sed Álvarez, como Rubén Ríos, gente consciente, congruente, transparente y muy valiente, que están acompañándonos en esta transmisión. Y bueno, pues siempre va a ser un gusto, mi querido amigo. Tlatelolco, el trágico 2 de octubre, Ciudad de México, la tarde de noche del 2 de octubre del 68 en la Plaza de la Cultura, a 50 años. Es gravísimo este asunto que ha pasado. Este lunes 1 de octubre fue inaugurado en el Centro Cultural Tlatelolco el monumento a la ausencia, porque en esa época también hubo infinidad de jóvenes que fueron sábados bohemios, dice Lucy C. Pues que ya no volvieron a aparecer. Cuando quieran, ya saben que estamos puestos, dice Don Sed Álvarez. Que Carolina, jajaja, ja, ja, o sea, todos los demás no son conscientes, jajaja, ja, ja, no se crea. No, pues todos conscientes. Estabas tratando de rimar y tú no te diste cuenta y me andas regañando. Luego. Pero qué sensibles están, Rubén y que Carolina me traen de una ala. Decomisan 271 piezas de buches de Totuaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Qué son los buches de Totuaba? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver la nota porque me sorprende. Esa es una nota de hoy. Dos exfutbolistas del América, un exárbitro y funcionarios del PRI al gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Dos exfutbolistas del América y un exárbitro y exfuncionarios del PRI, el gabinete de Cuauhtémoc Blanco, y allá Cuauhtémoc Blanco y sus... O sea, todo... No se crea, yo ando súper tranquila, nada más le preguntaba, dice Lucy, sé yo... Bueno, a ver, ¿qué es la Totuaba? No sé. A ver, vamos a leer esto. El personal de Profepa encontró 247 piezas con dimensiones aproximadamente 2 centímetros a 24 centímetros y 24 piezas aproximadamente 30 centímetros, siendo un total de 271 piezas de buches de Totuaba en el aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a leer la nota. Policías federales decomisaron 271 piezas de buches de Totuaba en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en un vuelo proveniente de la ciudad de Panamá. Buenas noches para Bárbara Gorduño. Acaba de llegar. Bienvenida, Lucy. Aquí se han matado. Son peores que traficantes los de Buchi. Bueno, la Procuraduría General de Protección al Ambiente, Profepa, difundió que parte del personal verificó una maleta abandonada que contenía numerosos envoltorios plásticos transparentes conteniendo vejigas natatorias en estado seco de la especie conocida como Totuaba. Y no dice más. El personal encontró 247 piezas con dimensiones aproximadas, ya las habíamos dicho. Una vez identificados los buches de Totuaba McDonaldi, por personal especializado, la Profepa, los agentes de la Policía Federal trasladaron los productos descritos a su oficina localizada en la Terminal 1 del aeropuerto. La Totuaba es una especie de pez que habita solamente en el Golfo de California, es endémica y está incluida en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por lo que su movimiento transfronterizo solo se permite con fines de investigación y educación. Esta especie se encuentra listada en la norma NOM 059 Semarnat 2010 con la categoría de peligro de extinción. Ahí está, ya les dijimos, es una especie de pez que en peligro de extinción, mis queridos amigos, de allá, de por el Golfo de California. Son tortugas marinas, vale miles de dólares, es un tráfico tremendo, dice Lucy C. Ahí está, sí, tortugas
Aquí dice peces. Bueno, pues yo te creo más a ti, Lucy. Sí, ya ven, qué fácil. Silvia Morales, hola don Rigo, buenas noches. Silvia, ¿cómo le va? Mónica Adriana también, dije Totoaba, fue el autocorrector. Totoaba, así se dice. Es especie protegida. Y mira, lo sorprendieron acá. Y venía de Panamá, qué raro, ¿no? Muy sabrosa la Totoaba, Rigoberto. Yo la como en San Felipe, Baja California. ¿Cómo es posible, Rubén? Qué cinismo el tuyo, mano. Luego sí me sorprendes, ¿eh? Si está en peligro de extinción, qué inmoral eres, de veras, qué sinvergüenza de Rubén Ríos. O sea, no basta con que tengas dinero, mi querido Rubén Ríos, hay que tener tantita conciencia, mano. Es una especie, haz de cuenta, esta especie tardó miles de millones de años para ser lo que fue, igual que el ser humano. Está en peligro de extinción y tú te la comes. Ah, qué pelado tan bárbaro, qué pelado tan bárbaro, mi querido Rubén, ahora sí. Ahora sí te regaño, muchacho. ¿Para qué te digo que no? Sí, qué bárbaro. No tienes tantita consideración a los escuchas. Esas opiniones mejor ni las hagas, cómetelo y ya. Pero, pues, ¿para qué dices y te evidencias como insensible depredador del medio ambiente? Pues conozco pescadores amigos míos en ese puerto, Rigoberto. Pues, ¿eso qué? Estás comiendo cosas en peligro de extinción, no seas insensible. Buenas noches, Flor Rivera. Lucy C. Cedo es un protector de Totoaba, si no como tortuga es como una especie rara. Si no como tortuga es como una especie rara. Lucy C., ahí está tu comentario. Yo me declaro ignorante de estas cosas. Con base en la investigación del Instituto de Reservas Nacional de Seguridad, archivo sobre el momento 68, en la que ella también participó, la comunicó la zona Zavala, rastreó durante años las pistas sobre las personas que murieron, fueron heridas o desaparecieron, e incluso de las que fueron detenidas en la tarde aquella del 2 de octubre de 1968. Y esto, pues, es dramático. Son dueños de medio estero, jejeje. Ay, Rubén. Está en peligro de extinción, pero por el buche que le extraen y se trafica más, no por consumo alimenticio, ¿sí? Es esa parte. Voy a poquito, no soy tan afecto, pero aquí hay una historia que contar. Y estos son el escenario de los anfiteatros de 1968. Esta es la escena. Cuerpos amontonados, asesinados. Esta es la historia de México 68. ¿Sí? No es una historia que estemos inventando. El número de muertos del 68 aún es un misterio. No se sabe cuántos fueron. No se ha podido determinar. Y eso, sin duda, pues es parte de esta nueva historia de nuestro país que intentamos, que queremos olvidar. Pero el olvido no llega sin justicia. El perdón y el olvido nunca van a llegar si previamente no hay justicia. Tache para el señor Rubén. Son dueños de medio estero. Pues también tienen tache, mi querido Rubén. Que Carolina, qué mala onda, dice. Más no por consumo alimenticio. Sí, es como cuando cazaban a los búfalos. Se echaban los búfalos para y eso de afrodisíaco, pues es un decir, no se puede comprobar tan fácilmente. Se echaban a los búfalos para quitarles la piel, el cuero, para quitarles el cuero. ¿Y qué ganamos con eso? ¿Qué se gana, pues? Ni nos hace más inteligentes, ni nos hace más burros, ni nada con esos alimentos. No, pues qué barbaridad. ¿Qué más? ¿Qué más, mis queridos amigos? Mónica Adriana Albatros. ¿Qué les dice? Consumo alimenticio. Son dueños de medio estero. Tache para el señor Rubén. Qué mala onda. Rubén Ríos está llorando. Éjele. Ya le pusieron tache. Qué bueno. Me da gusto. Como cuando estábamos chiquitos. Éjele. Éjele. Es un pez. Hay hasta documentales. Y el líder que domina en San Felipe, Baja California, es Archie. Requete recontra millonario y no deja que más personas lo pesquen para consumo alimenticio, pues le genera ganancias millonarias a este personaje, que es amigo de Rubén Ríos, nos está diciendo Rubén Ríos, Mónica Adriana Albatros, que es dueño de todos los esteros que hay de esa cosa, de él, la Totoaba. Alberto González, saludos cordiales desde Linares, Nuevo León.
Alberto, saludos también. Fernando Fercho García Álvarez, hola, ¿qué huele, gentil amigo? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos todos los que van llegando. Liberan a presunto cómplice de la fuga del Chapo, álgame Dios. Puras novedades de ese tipo, de ese corte. Vamos a ver cómo es el reino del revés en este país tan lastimado. En la noche del 2 de octubre, el teniente Salcedo, miembro del Estado Mayor Presidencial, informó por teléfono que se encontraba en el lugar y listo para entrar en acción. Fallece la senadora Mónica Arreola, hija de Elbester Gordillo. Miren, ya ven, la vida es así. Esta es hija de la senadora. Allí es la senadora Mónica Arreola, hija de Elbester Gordillo, y Elbester sigue tan fresca. La senadora Mónica Arreola Gordillo, hija de Elbester Gordillo, falleció la noche de lunes en su casa en esta ciudad al perder la qué? Déjenle la nota. Al perder la batalla contra el cáncer y contra el cáncer, tacanijo. La oficina de la legisladora confirmó el fallecimiento de Arreola, quien le sobreviven tres hijos, Regina, Otón y Emiliano. Desde años atrás, Mónica, quien estaba por cumplir 45 años, padecía cáncer de mama y actualmente estaba sometida a tratamiento médico debido a un tumor cerebral que apareció recientemente. Arreola fue diputada federal en 2006-2009, asambleísta 2009-2011 y senadora desde 2012. De 2011 a 2013 se desempeñó como secretaria general del partido creado por su madre en el año 2005. Bueno, pues para que vean, el dinero no alcanza, el dinero no es suficiente, el dinero no lo es todo. Es un asunto que nos debe quedar muy claro. Hay una peligrosa alianza entre AMLO y Gordillo para revertir la reforma educativa, dice Nuño. Todavía no se conforma con haber perdido todo. También que Carolina hable de las marchas, don Rigo, usted que ya me conoce y sabe que me gustan estos temas. La marcha, ya le dijimos, que Carolina fue una marcha la más copiosa en los últimos años. Yo no había visto una marcha como esta desde para conmemorando el 2 de octubre y habitualmente los acompaño a los compas, igual que a los compas de Ayotzinapa. Estoy ahí, tomo fotos, acompaño. No había visto hace muchos, muchos años una participación de ese tamaño. Fue multitudinaria y eso también habla de nuevos tiempos. No tuvo ni la violencia, no hubo personajes visibles ahí en personajes de los represores, no hubo visibles los policías de contención, los que andan con toda la logística para hacer y deshacer y golpear y todo. No hubo hoy tantos. La marcha salió, como todos sabemos, de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y fue multitudinaria, lleno completamente el eje central Lázaro Cárdenas. Estuvieron entrando por 5 de mayo y cuando aún no terminaban de entrar, ya la plancha del Zócalo prácticamente ya estaba, digamos, en las tablas, o sea, ya estaban dispersos prácticamente en toda la plancha, y es hasta que terminan de llegar los contingentes cuando se ve apretado ya. Yo calculo que por lo menos hubo 120 mil asistentes a esta multitudinaria marcha, mi querida Carolina. Ángel de la Blanca, es compartido, Raimundo Sánchez, hola, muy buenas noches. Buenas noches, yo también andaba por allá, y por qué no dijiste. Gesman Manges, también saludos para ti. El CENTE demanda a Gordillo en disputa para recuperar obras de Diego Rivera y de otros artistas. Hay una PGR dice que respeta pero no comparte mandato judicial que liberó a Gordillo. Pues sí, pues si integran más mal sus averiguaciones, pues fácilmente puede salir. Fallece sobrina de AMLO en accidente carretero en Puebla. Qué pena por esta nota, lo vamos a leer. Es lo que les digo, o sea, la vida es así, tan delgada y también con un hilo tan gordo. Pero en el momento de la fatalidad, pues todo sucede. Dice la nota, Jade Judith Castellanos López, de solo 19 años, sobrina del ex candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Dejen ver, no, esta es una nota de 2012, qué barbaridad.
que ando regando el tepache. Ya mejor vamos a concentrarnos a saludarlo. Si es Manmanjes, ¿quién más? Adriana Nava. ¿Por qué no dije, por qué no se me ocurrió que usted andaba por allá hasta que vi que subió un video en vivo? Me di cuenta que andaba por allá, pues para que veas. Para que veas. Déjenme que otras notas vamos a traer ahorita. Desde dónde la traemos. Había escogido unas notas previamente en el transcurso del día para compartirla con ustedes. Déjenme las localizo. Las localizo y ahorita se las comento. Ernesto Gómez, el día de hoy hubo mucha actividad de los millennials en actividad en las redes respecto al 68, como que han sido más conscientes de lo sucedido, porque nuestros millennials son los ganadores finalmente, fueron quienes hicieron la diferencia. Los jóvenes están pasando a tomar posición de su país que les corresponde. Ya de los que vamos así como de salida, pues ya no nos toca tanto, les toca justamente a los jóvenes, el país es de ellos, tienen que pasar a tomar posición y renovar y relevar todos, absolutamente todos los espacios políticos, económicos, administrativos, porque tenemos una generación sólidamente preparada. Alcalde electo de Cuernavaca, Morelos, denuncia que balearon su casa durante la madrugada y hay un video. Aunque usted no lo crea, Osorio Chompi de la PGR que haga su trabajo en el caso de los 43. Válgame Dios, señor, vean qué cinismo. Nina Galeana también nos comenta. Hola amigo, aquí estoy. Buenas noches. Nina, qué gusto, qué bueno que viniste. Les deseo el mejor de los éxitos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo me retiro de la política, dice Luis Videgaray. Qué bueno, ya te habías tardado. A la tiznada, Díaz Ordaz, al menos en el metro de la Ciudad de México, quitan placas en 6 estaciones y la Plaza de Armas. Ya no se quiere saber nada de este personaje. Las redes no son un tema que me preocupe. Se defiende Sergio Mayer de la ola de críticas. ¿Y por qué lo critican? Bueno, pues porque dicen que no sabe de cultura. Sergio Mayer en una entrevista dice que ha trabajado para ser diputado y se entusiasmó poco a poco con la política, que cree que en las ideas de Andrés Manuel López Obrador y que se ha reunido con él, dice Sergio Mayer. Pues a ver cómo va. ¿Dónde están Santi y su abuela María? Hace 13 días se perdieron y es hora que nadie sabe de ellos. Es acerca de una jovencita, Santi y su abuela María, están desaparecidos. La última vez una foto que es tomada, y bueno, pues es otra de las historias dramáticas de los desaparecidos en nuestro país. Soy una millennial. Jajaja, aunque suena muy feo el apelativo, ¿no? Millennial, porque bueno, pues son los que estuvieron en el paso pues del milenio, que nacieron desde el año, ¿qué es? 1990, y bueno, pues a partir de ahí son millennials. Luego hay otros, no me acuerdo cómo se llaman, los que siguen en estos calificativos que les hacen a los jóvenes, porque nosotros creo que ya son, no me acuerdo cómo se les llama a los que nacieron a partir del 2010, algo así. Martínez, Eriqueo Martínez, saludos, compañero desde San Diego. Saludos Martínez, Eriqueo Martínez, muchas gracias. El INAI ordena a la PGR que haga pública las averiguaciones previas sobre el caso de Odebrecht, y eso es un asunto que va. Hay que estar al pendiente para ver cómo va saliendo, cómo va sucediendo. Una tarde como esta, una hora como esta, el gobierno quiso apagar con sangre la llama de la libertad, el reclamo de los espacios políticos, la libertad que está consignada en la Constitución. No estaban pidiendo nada gratis, no estaban pidiendo nada fuera de la ley. Los jóvenes estudiantes de 1968. El órgano de fiscalización de Veracruz detecta presuntos desvíos durante el primer año de Miyuli. Yunes Linares ya está también en picota. Videgaray se retira de la política, pero miles de mensajes en redes recuerdan su historia de errores. Efectivamente, él también lo reconoce. AMLO nunca más, ejército contra el pueblo, los 43 presentes, letras de oro para estudiantes del 68. 2 de octubre no se olvida, viejas y nuevas generaciones se unen al reclamo 50 años después. ¿Quién es Gita Gopinath, la primera mujer y también la más joven economista en jefe
del Fondo Monetario Internacional. Así las cosas, mis queridos amigos, mucho se ha escrito, yo inclusive también me puse por ahí y escribí algo, déjense, los voy a leer, porque no trata necesariamente del 68. A ver, ¿dónde quedé? ¿Dónde quedé ese texto que yo mismo le subí? A ver si alguien lo vio, porque sí, tenía ganas de leerlo, si ustedes me lo permiten. Así estamos, deshumanizados e insensibles, un hombre incondicional. Bueno, ese no es, ese no es. Saluditos, ¿dónde estás? Ahí está mi transmisión de que 2 de octubre no se olvida. ¿Dónde estoy? Espérenme tantito. Un hombre deja en la palestra su palabra. Ah, este era el que quería leerles. Este texto quiero leérselo, si ustedes me lo permiten. María Socorro Gutiérrez Martínez, sí, Jalife dice que es que él es milenia, pues nosotros con más razón. No, no, Jalife es Jalife, Jalife es Jalife y está más allá de los millennials. Este es millennial, pero del siglo antepasado. ¿Quién más? Belén Rodríguez. Hola, Belén. Saluditos. Voy a leer este texto porque estoy seguro que nadie ha pasado a leerme en mi muro. Tengo que 2 comentarios, 7 veces compartido, 13 me gustas o que pasaron por ahí. 2 comentarios, todo bien, amigo, dice Gregorio Ramírez Rigo. Lo que veo muy difícil es de alinear al ejército ese poder que no está constituido en poder, pero sin serlo tiene más poder que los mismos poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Rubén Ríos, estamos esperando el programa. Rigoberto, ¿dónde andas? Me dice Rubén hace una hora. Mi querido amigo Rubencito, que siempre está atento y le agradezco mucho esa atención que es generosa de parte suya. Belén Rodríguez, muchas gracias, me dice compartido. Un hombre deja en la palestra su palabra, el pueblo la toma y el mandatado se obliga. ¿Sí? Andrés Manuel promete y el pueblo le toma la palabra. En sesión solemne, Andrés Manuel López Obrador empeña su palabra en que nunca más el ejército se usará para reprimir al pueblo. Ahí está. Poco a poco iremos conociendo el esqueleto moral del presidente electo. Su coraza de legitimidad fue conferida por cerca de 34 millones de votantes, 57% de los ciudadanos que optaron por ejercer como tales. Habrá resistencia de los exquisitos que perdieron sus privilegios, tranzas de siempre, empresarios que crecieron fortunas al amparo del poder político legalmente instituido, muchos ciudadanos que obtienen migajas del poder, pero debido a su limitada capacidad intelectual, solo se dedicarán a atacar con fórmulas mánidas, que quiere decir podridas, al movimiento que encabeza el ciudadano López Obrador. Las inercias se irán terminando cuando López Obrador asuma y use el poder político para servir a todos. Y todos es todos. Solo estaremos atentos a que no se nos quede allá en las élites de siempre, que no se nos arrincone hasta Ribotota, porque estos hijos de mala leche serán capaces de envolverlo en sus salameros halagos. Son expertos en penetrar a los más sólidos equipos de gobierno. No omito decir que muchos son novatos y se los pueden comer crudos, me refiero a los gobernantes nuevos que van a llegar. Es una fauna nociva que lucha por sobrevivir. Creo que una forma de destruir a ese enemigo es que desde los primeros momentos de gobierno, ni modo, el quinazo es necesario, se debe encarcelar a no uno, sino a unos 10 peces cachetones para que se note la mano férrea del poder legitimado por los poderdantes. Nosotros, el pueblo, eso instruimos en las urnas. No hay que buscarle mangas al chaleco, nomás por convivir. Y es que una acción de fuerza legítima inhibe cualquier tentación de meterle la mano al erario. Eso funciona siempre y cuando no parezca a una acción aislada, orientada a los medios guachicoleros del poder. Tenemos ejemplos ilimitados en la quina, el Vester Gordillo, René Villanueva, entre otros. No limitarse a Rosario Robles es dejar libre a Meade, Curibreña, Lozoya, Peña, Duarte, Yunes y más de 20 gobernadores hoy en funciones y señalados por la Auditoría Superior de la Federación para documentar de forma contundente la acción de Fiscal General de México.
deberá basar su acción en datos de Auditoría General de la Federación, que ya ha realizado trabajos suficientes para ejercitar acciones penales sustentadas en el debido proceso y cumpliendo irrestrictamente con las leyes mexicanas. México está en un momento de inflexión dramática. Sí, dramática. Estamos ante la opción de refundar el proyecto de nación, de regenerar los tejidos sociales y de reinstaurar una sana convivencia entre los estratos sociales, todos, arriba y abajo. No se trata de borrar al enemigo, que si éste se autoaniquila, no vamos a estar componiendo la plana de sus actos para darles vida artificial. Ellos tuvieron su oportunidad y todos sus actos de gobierno fueron para aniquilar a nuestro movimiento. Si insisten en atacar, la respuesta será de los mandantes, la soberanía que recae en el pueblo. López Obrador debe dedicarse a lo suyo, gobernar para todos. Ya el pueblo sabrá poner a los sátrapas en el lugar que les corresponde históricamente, la basura. Y ya, los invito, nos vemos a las 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Esto se lo subí hoy, martes 2 de octubre, que no se olvida. Ahí tienen, mis queridos amigos, es mi colaboración con una fotografía que subo, donde está Andrés Manuel López Obrador, allá en la Plaza de las Tres Culturas, y donde dice: empeño mi palabra aquí, en Tlatelolco, de que nunca jamás daré la orden de reprimir al pueblo, dice AMLO. Y no sé por qué dijo nunca jamás. Nunca voy a dar la orden, pero bueno, pues ahí están las figurillas retóricas. Saludos al cantante Zed Álvarez. Ándele, Zed, ya le mandan saludos. Silvia Rodríguez, buenas noches. Ernesto Gómez, Baby Boomers, Generación X, Millennials y Centennials. No, hay otra, ¿no? Hay otra, aparte de las Centennials, es más como los estos, ay, ¿cómo les dicen? Azules. No me acuerdo. Hola, Rosa Gámez, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén Ríos, Les, Faltoya, Arrington, Padres, Moreira, Beltrones, Gamboa, La Bastida y muchos más, Rata, Rigoberto, qué bueno que los anotas, mis querido amigo, porque ahí están y eso complementa completamente mi lectura, que la acabo de hacer con muchísimo gusto. Mi querido Rubén Ríos, ¿qué más tenemos, mis gentiles amigos? Bueno, pues tenemos varios datos, pues, que están ahí, entre otros, este que les comentaba. El hombre que dio la orden es un texto sin duda relevante del doctor y general José Francisco Gallardo Rodríguez. Está ahí Echeverría, siendo secretario de Gobernación, con Gustavo Díaz Ordaz. Y siempre tienen esa facilidad para nombrar a los peores hombres del país. Gustavo Díaz Ordaz tenía un secretario de Gobernación que era Luis Echeverría Álvarez y lo nombra para sucederlo en esa cadena de violencia extrema que ha vivido nuestro país. Ana María Moreno, los niños índigo, esos meros, Ana María Bonano, que son peculiares, que son particulares, y bueno, pues ya veremos, vamos a ver, una tarde como esta, una hora como esta, ya lo habíamos dicho. Le va a ir mal a Yunes Linares, mi padre, el doctor Barros Sierra, texto sobre el autoritarismo, el honor, la cárcel y la esperanza, en una colaboración que hace, no me acuerdo cómo se llama este muchacho, Barros, el legado fílmico en México que venció a la censura y perpetua el recuerdo del movimiento del 68. Me faltó la rata de Yunes, aparte depredador de infantes, hijo de su, qué barbaridad, junto con el marrano de Duarte también. Ahí está, ya lo había mencionado yo a Yunes Linares, mi querido Rubén, y a Duarte también. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, dio luz verde a la difusión de información histórica que contiene datos personales de los archivos y fondos resguardados por el Archivo General de la Nación relacionado con el movimiento de la estudiantil de 1968. Parte de esta iniciativa incluye una exposición física y virtual de documentos y fotografías que estaban en poder de distintas dependencias federales, como la Secretaría de Gobernación, el CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, conocido como el Servicio Secreto, así como la propia Secretaría de la Defensa Nacional. En sesión plenaria, los comisionados del
INAI coincidieron en que la divulgación de la información coadyuvará en el conocimiento de la verdad histórica de los hechos para evitar que se repitan tan graves violaciones a los derechos humanos. El carácter multifacético de 1968, la alegría, el ingenio y la creatividad fueron algunas de las características del movimiento estudiantil del 68. Los perros ataviados con consignas que los estudiantes hacían circular como medio de difusión, las caricaturas que se produjeron y en general que se ha dado en llamar la gráfica del 68, son tan solo una muestra de lo que cotidianamente se producía durante ese breve periodo que cambió la vida política y cultural de nuestro país. Nos tocó de fondo. Pese al tema que se vivía ante la política represiva del régimen y a la conciencia que se tenía ante el autoritarismo prevaleciente, la satisfacción que provocó constatar que el gobierno fracasaba una y otra vez en su intento de desprestigiar al movimiento llegó a contagiar a otros sectores de la sociedad que pusieron en ridículo a las autoridades. Basta recordar que a manera de ejemplo la anécdota del supuesto desagravio a la bandera que protagonizaron los trabajadores del sector público. El gobierno había desplegado una campaña mediática afirmando que los estudiantes habían profanado la Catedral Metropolitana y ofendido a la propia bandera nacional el 27 de agosto durante el mitin que se efectuó en el Zócalo de la Ciudad de México. Con base en tal mentira, el gobierno organizó un acto con los trabajadores oficinistas del Departamento del Distrito Federal para desagraviar a la bandera. No me detendré a narrar lo que en realidad había ocurrido durante el mitin estudiantil. Solo señalaré que los trabajadores públicos que al día siguiente fueron acarreados para apoyar el falso desagravio se encargaron de revertir con sentido del humor la farsa gubernamental. Somos borregos de Díaz Ordaz, no vamos, nos llevan, coreaban, para denunciar jocosamente el porqué de su presencia en el acto. Cuando el ejército arremetió contra los trabajadores, estos fueron captados por las cámaras fotográficas corriendo para evitar los golpes, pero sus rostros, más que temor, lo que muestran son sonrisas por la travesura que habían hecho para desenmascarar al gobierno. Carla Andrea de León nos comenta: Ceballos dijo en la radio ahora que los estudiantes eran fan del Che y por eso andaban de revoltosos, dijo, pero que también murió un comandante y dos policías. Dijo Ceballos que Muñoz Ledo tuvo que ver también. ¿Qué tan cierto es? No. Muñoz Ledo en ese tiempo, en el 68, no tenía un cargo mayor, ¿no? Nada. O sea, él trabajaba en el gobierno, sí, pero no era diputado, creo, entonces. No tenía acciones de gobierno Muñoz Ledo, si mal no recuerdo. Fernández de Ceballos es la peor lacra que puede existir en el país. Es intrascendente lo que opine Fernández de Ceballos. Es mentira, pues. No. Nada que ver. La cantidad de anécdotas y acciones audaces que los estudiantes de todas las instituciones educativas en huelga protagonizaron exitosamente es interminable. Los politécnicos, por ejemplo, refieren la manera en la que localizaron y recuperaron los camiones escolares que las autoridades del Instituto Politécnico Nacional tenían escondidos en un estacionamiento y la forma en la que tomaron posesión de la imprenta en la que se producían los libros para los estudiantes del IPN, cuyas prensas habían sido preventivamente desarmadas para impedir que ahí se pudiera hacer propaganda del movimiento. Fueron estudiantes de la ESIM, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, quienes con gran contento se hicieron cargo de armar y poner en operación la maquinaria en la que se produjo una parte muy grande de los volantes que repartían los brigadistas para mantener informado al pueblo de México, además de la que se hacía en mimeógrafos. Muchos no sabrán qué son los mimeógrafos, pero pues, existían entonces. Igualmente, eran los estudiantes quienes operaban los camiones escolares del poli, que servían no solo para el transporte, sino también como templetes en los mítines, tal como se aprecia en las fotografías de la época. Indudablemente, estas y muchas marchas, otras marchas,
Acciones intrépidas de los estudiantes estuvieron impulsadas por el enorme gusto y optimismo, pero además del entusiasmo, requirieron de mucha inteligencia, disciplina y responsabilidad. La irreverencia con la que se mofaban los estudiantes del presidente goril y represor contrastaba con el respeto que siempre tuvieron por el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, y por los profesores de la coalición de maestros de enseñanza media y superior. El desparpajo al expresar algunas ideas era totalmente compatible y complementario con la formalidad en las actividades que lo ameritaban. Cabe mencionar que en los años posteriores y aún ahora, durante las marchas conmemorativas del 2 de octubre, Mirto Cleia González sigue portando la bandera nacional con la misma dignidad que lo hacía durante la manifestación de 1968. No hay estudiante alguno que, habiendo participado, no tenga presente el ambiente jovial que prevalecía, pero así como hubo momentos de alegría desbordada, hubo algunos de suma preocupación en situaciones de mayor tensión y otros más de dolor y desdicha por la trágica pérdida de compañeros. Hay imágenes dramáticas, pues. Aplastado militarmente, no políticamente. En una conferencia en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en marzo de 1988, Raúl Álvarez Garín recordó: en la manifestación del 27 de agosto, que fue extraordinaria, los compañeros de medicina en la universidad llevaron a miles de estudiantes con batas blancas, se hicieron cargo de las guardias alrededor de la embajada americana y dieron un espectáculo impresionante de organización. Sin embargo, el 13 de septiembre, cuando había un clima de represión muy grande y se hacía propaganda por helicópteros anunciando que podría haber un conflicto, no había nadie para tener una fila de batas blancas. Adelante, fueron cerca de 50 compañeros politécnicos de la Escuela Superior de Medicina los que salieron al frente junto con los compañeros de la ESIA, la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico. Después del 2 de octubre, el movimiento resistió otros 2 meses. En ese lapso, imperaron sentimientos diversos de indignación y de decisión de resistir tenazmente. Pese a todas las dificultades, sin embargo, ante la ausencia de directivos, finalmente se decidió el 4 de diciembre volver a clases. En Tlatelolco murieron cientos de compañeros. La acción gubernamental fue preparada fría y cobardemente y ejecutada por sorpresa sin dar tiempo a que nadie pudiera retirarse. De esa manera, el movimiento de 1968 fue aplastado militarmente, no fue derrotado políticamente. El resultado más importante y trascendental del movimiento estudiantil es que desde entonces la vida de México se ha venido politizando, dice el doctor y general José Francisco Gallardo Rodríguez. No obstante, hay un sector de estudiantes de esa época que ha decidido emprender una cruzada en contra de esa visión multifacética de los acontecimientos de 68. Para ese sector, la importancia del movimiento y su caracterización estriba en sus elementos lúdicos. Su nostalgia por las experiencias de juego ha llevado a sus miembros al extremo de denostar a quienes, además de reivindicar los aspectos más gratos del movimiento, continuaron y continuamos empeñados en honrar a nuestros compañeros caídos y en que no se olvide que la represión fue un crimen de Estado que no se debe quedar impune, sino que... ¡Ay, se me fue la nota! ¡Un tas! ¡Ya se me fue la nota! Me ha ocurrido que son de los más... Es que se me movió, se mueve luego esta cosa. Dominio del hecho, el hombre de atrás, misión azteca. Esta parte de la sentencia hace ver, aunque solo sea de forma implícita, que Luis Echeverría Álvarez es responsable del genocidio, dado que él se encontraba en la línea de mando como secretario de Gobernación, en una posición determinante en la planeación y la ejecución de lo ocurrido, que son dos de los aspectos que probaron que la intención de la masacre y la detención y encarcelamiento de su dirección nacional fue destruir el movimiento. La acreditación de este propósito, que es una condición consustancial en la justificación de ese delito, fue reconocida en las 3 resoluciones judiciales. El genocidio, la Corte Penal Internacional tendrá competencia para juzgar el crimen de genocidio de conformidad con el artículo 6 del estatuto, en el que se reiteran los términos utilizados. Se los voy a poner este texto porque de verdad es larguito, pero es de gran interés. Es un escrito que firma
Es una investigación muy completa que debió haberse tardado un buen ratito en nuestro querido general José Francisco Gallardo Rodríguez. Sí, Pitágoras, no miente. Sí, aquí está. Déjenme veo. Y está muy larguito. Pero bueno, qué mejor. Los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar sus propias tumbas. Así dice uno de las entradas. Los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar sus propias tumbas. Las revoluciones se hacen a fondo. Eso dice el general Gallardo. Y se los estoy poniendo a partir de este momento a todos ustedes. Bueno, pues para que si tienen oportunidad, pues lo lean, si son tan amables, yo se los apreciaré muchísimo. Este es un dato que tenemos que tener, no solamente como jóvenes, sino también como adultos, para conocer el fondo, el trasfondo, la época, lo que se vivía, y por supuesto, el general José Francisco Gallardo Rodríguez nos conmueve. Sobre la masacre estudiantil de 1968. Se los comparto con mucho gusto, ya el que quiera leerlo con toda calma, por favor. Carla Andrea de León respondió a Rubén Ríos. Gracias, Rubén Ríos, mucho gusto. Ya se le fue la nota a Rigo, jijiji. Carla, ya se van a ingar a su padre. Recibe un cordial abrazo, salud. Cordiales desde Palm Springs, California. Jejeje, fierro. Carla Andrea de León, compartido. Rigo, gracias a todos los que han compartido. Así es ese, en otro rollo, el buen Rigoberto. ¿Qué dice? Así es, se engranó en otro rollo el compa Rigoberto. No, estoy en el mismo, mi querido Rubén. Estoy hablando del movimiento estudiantil del 68, que hoy cumple 50 años y no es ninguna. Engranaje, ¿cómo le dices? ¿Se engranó? Vamos a darle chance unos minutos a nuestro amigo Seth Álvarez, que quiere, no, espero, no, él sí quiere entrarle. A ver, Seth, ¿cómo estás, Seth? Buenas noches. Ni agua va. Eso que quiere entrar al aire, mi querido Seth Álvarez. ¿Dónde anda, Seth? Y va a entrar al aire Franco Zúñiga. A ver, Franco, ¿qué te puedo servir, mi gentil amigo? ¿Cómo te va? ¿Dónde andas? Aparece, muchacho, te estoy agregando. Vamos a ver, gentiles amigos, muchísimas gracias a todos. Estamos invitando a Franco Zúñiga, para ver qué es lo que nos quiere comentar con muchísimo gusto. Ahí está Franco Zúñiga. ¿Qué pasó, Franco? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué traes? ¿Qué armas portas, mi gentil amigo? Buenas noches. Pues buenas aquí. Noches, gentil. Aquí mirándolo todavía. Muchas gracias. Seguir en la lucha a todos mis amigos allí, a todos ustedes que seguimos apoyando a López Obrador. Como lo reitero de nuevamente, la lucha de los corruptos, la lucha, incluso están saliendo nuevos corruptos. Nuevos. ¿Sí? Que están pues en contra de López Obrador, así que hay que sacarlos al aire a estos, porque una de las cosas que debemos de hacer es darle una lección a todas estas personas que no están apoyando a López Obrador, que están siendo elegidas por él. Hay que darles una lección, porque si no vamos a volver a lo mismo, vamos a seguir teniendo corruptos. Y pues otra de las cosas que debemos analizar, de que López Obrador está haciendo su trabajo, de que López Obrador está poniendo mano dura. Entonces, a lo que veo es que él está haciendo su trabajo, poco a poco lo está haciendo. Algo que dijo él, que no va a perseguir a ningún corrupto, pero sí va a poner mano dura. Teniendo él las pruebas
Por ahí no me acuerdo dónde vi un comentario donde decía que este es el tiempo de López Obrador, en el cual ha esperado por muchos años, y que ahora pues se le está poniendo las situaciones enfrente para sacar toda esta bola de corruptos. Entonces, a lo que voy es que a lo mejor nosotros no vamos a tener que hacer tanto esfuerzo para poder sacar toda esta bola de corruptos, hablando de Peña Nieto, hablando de Carlos Salinas de Gortari, hablando de Fox, de Ernesto Zedillo, de todos estos ladrones, traidores de la patria. Entonces, si López Obrador en este aspecto hace su trabajo, pues nosotros tranquilitos, relajados, como dice él, relajados, relajados, relajados. Pero, si él no hace este trabajo, nos va a tocar hacerlo nosotros. Y estamos viéndolo con el Cuauhtémoc. Quiero hablar un poquito del Cuauhtémoc. Este Cuauhtémoc, pues, está siendo manipulado por su asesor, ¿cómo se apellida este señor? Sáenz, Sáenz. Entonces, José Manuel Sáenz, promotor deportivo. exactamente, si está siendo manipulado, pues tenemos que ponerle una lección. Yo, cada mexicano en su estado debe poner, como dice, mano dura, como lo están haciendo en diferentes estados. Entonces, donde es Puebla, donde es donde está Cuauhtémoc, la gente tiene que ponerse las pilas, porque pues está haciendo tantas babosadas del Cuauhtémoc. Yo le veo babosadas, yo le veo tonterías. No sé qué tendrá esta persona de Cuauhtémoc. Sé que yo también invité a todos los mexicanos a votar por Cuauhtémoc para que lo apoyaran, pero si nos está saliendo con estas babosadas, con estas tonterías, pues ya no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque por eso que hicimos el cambio, por eso votamos por López Obrador. Entonces, tenemos que darle una lección a todos estos, y te voy a hablar de una persona que también yo la tengo en la lista negra, que algunos no están de acuerdo conmigo, incluso tú no estás de acuerdo conmigo, pero te voy a decir que esta persona también, la traigo en la lista negra. Esta señora, ay, ¿cómo se llama? Que incluso el otro día yo te la mencioné. La que escogió a López Obrador para... ¿Cómo se llama esta señora, hombre? Se me fue ahorita el nombre, lo tenía. No Olga sé si te Sánchez recuerdo ese Cordero. día. Olga Esa Sánchez Cordero, señorita. mira. Esa. Olga Sánchez, se llama Olga Sánchez Cordero, la secretaria, la que está propuesta para ser Yo secretaria de Gobernación. Pero no la tengo podemos tener. listo. A ver, lo que pasa es que no podemos tener en la lista negra a alguien que no está haciendo nada porque no tiene ninguna vinculación de carácter jurídico. Todo lo que diga, todo lo que defienda, que esto, que el otro, y muchas veces. Estos personajes están siendo golpeados mediáticamente para que sean los que van, los que se hagan atacables. Ella puede hacer todos sus comentarios. En este momento, Seth, una de las cosas que nosotros Franco. debemos to tomar en consideración, primero, debemos tomar en consideración varias cosas. Lo primero es, Andrés Manuel no tiene poder y casi tiene Claro. que guardar silencio necesariamente y parecer muy dócil. En este momento es una estrategia política necesaria, necesaria, porque si se mueve tantito ya no sale en la foto y se lo truenan. Necesita traer todos los hilos. Lo que está en juego es una cantidad monumental de recursos a los que tendrá acceso, recursos militares, recursos económicos, recursos políticos, recursos de moralidad histórica. Por eso, en este momento, todo lo que podamos opinar de un juez, de alguien que ya hizo acciones,
Pues sí, eso ya es más concreto. Pero hablar de un gabinete que no ha llegado, hablar de un gobernante que también, pues, no debiera ser de nuestra mayor incumbencia, porque nosotros aquí dijimos, bueno, pues que estaban regando el tepache cuando estaban mandando a Cuauhtémoc Blanco a la gubernatura por Morelos. Decidieron sobre el prestigio de un personaje y esa fue la tónica. El compa este Mayer, el actor, también vivió una característica similar. Estamos hablando también, por ejemplo, de Lili Téllez. Y Lili Téllez está haciendo un esfuerzo ahí en el Congreso, concretamente en la Cámara de Senadores. Está enfrentando inclusive a muchos Pero sí gallones ve de la, la entonces política. está viendo, pero está, entonces estás viendo la diferencia. ¿Sí? Estamos viendo la diferencia de cómo estos están haciendo cosas y pusiste a Lili Téllez. Entonces, los que estén haciendo las cosas en contra de López Obrador, aunque no esté dirigiendo ni nada, entonces, ¿qué nos esperamos de esas personas? ¿Qué nos Insisto, no esperamos? tiene ni es pura especulación, porque no, aunque opinen, pero no es en contra de López Obrador, todo mundo tiene que tener también su derecho de hablar, si por ejemplo nos queremos comer cruda Pero a esta mujer. o sea, a ver, si nos vamos con Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc ¿qué hasta? tiene todo el derecho, tiene todo el derecho, porque nosotros tuvimos la culpa como Morena de haberlo mandado por delante. Por eso, Cuauhtémoc tiene, pero a ver, espérame, Cuauhtémoc, mi querido Franco, tiene el derecho de armar su gabinete. sí, yo Tiene estoy de acuerdo en todo el eso. derecho. Estoy de acuerdo en Tú. eso. Lo que no estoy de acuerdo. Lo que no está de acuerdo, lo que está diciendo, lo que dijo. Está bien que diga, está bien que hable. Acuérdate que Pero el pez entonces, ¿cómo por su vamos a boca tener una muere. persona? ¿Cómo vamos a tener a un gobernador que va a estar en contra de López Obrador? Entonces Y así lo que. A ver, vamos a estar lo sed, mismo. sed, sed. No, Franco, No, Franco, sed, sed. No ha habido Franco, ningún enfrentamiento entre López Franco. Obrador. Escúchame. No ha habido Ajá. ningún enfrentamiento entre López Obrador directamente con Cuauhtémoc Blanco. No ha habido ningún enfrentamiento. Que Cuauhtémoc Blanco tiene el derecho de decir lo que quiera, lo tiene, igual que Andrés Manuel. Tenemos que aprender un poquito de tolerancia, porque si vamos a hacer escenarios de Pero es que enfrentamiento, eso no es tolerancia. pero Eso todavía no no es existe nada, tolerancia. Seth. A ver, Seth, dime concretamente qué Franco. dijo. A ver, espérame. Dime concretamente qué dijo Cuauhtémoc Blanco que sea ofensivo para Andrés Manuel. ¿Cómo que qué dijo? Bueno, dijo que no, que él no había ganado, que él no había ganado por López Obrador. ¿Y es cierto o es mentira? Pues mentira. ¿Quién ¿Por pierde? qué? ¿Quién pierde con ¿Mande? ese comentario? ¿Él? Él Solito pierde. se. A ver, Por eso, solito se pero entrega. ¿por qué vamos a permitir? ¿Y O qué sea, quieres vamos hacer, a tener Seth? esa persona A ver, que Seth, está. ¿y qué quieres hacer? Seth, ¿qué quieres hacer? ¿Qué recomiendas hacer? Bueno, pues ponernos a trabajar. Más los ciudadanos que son de ese estado. ¿Ya No viste? se está haciendo. Lo que yo veo que no se está. No, a lo que yo veo no se está haciendo nada. O están esperando a que entre López Obrador, porque eso es lo que yo veo, a lo que yo veo a mi alrededor, es que mucha gente está esperando a que entre López Obrador para poder empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque él ha dicho que nunca va a reprimir al pueblo. Entonces, si ahorita está Peña Nieto, ¿qué es lo que hace Peña Nieto? Reprimir al pueblo. Entonces, mucha gente lo que está esperando es a que llegue de los Estados Unidos Mexicanos para que la gente empiece a trabajar. ¿Cómo? Pues legalmente. Si esta persona está, si por ejemplo, si lo que dijo afecta, aparte de que afecta a él, pero si no, si con eso que dijo, entonces ¿qué va? Mira, hay un video, Rigo.
Es que necesitamos ser más concretos. A ver, mira, mira, Seth. Una señora, espérame, escúchame, A donde un ver. lo están entrevistando No te. a Cuauhtémoc, y la señora se queja, dice, ¿cómo vamos a querer a este gobernador? Y es lo que no está. Entonces yo me quedé con esa duda de es cuando estaba para gobernador. Entonces yo me quedé con esa y ahorita lo publico. Digo, ¿por qué? Porque en verdad estaba diciendo la señora lo que él es. Lo que él es. Ahí lo tengo en el Facebook. Ahí está. Míralo. Ahí está mi página. Entonces, cuando yo vi esto, antes, tenía razón esta señora. Pero no me dices nada, Seth. Franco, ok. Perdón, Franco, estoy perdido. Seth, si Seth anda por ahí, le ofrecemos una disculpa por la confusión. Franco, no me dices nada, Ajá. mira, mira, hay que ser concretos y hay que ser específicos. Una de las condiciones primarias de la política es que se pueden cometer algunos pecados con un fin. Pero es que lo que El te, es que lo primer que no es lo que fin era ganar. Y por todo lo que digas de Cuauhtémoc, Cuauhtémoc ya no tiene ni siquiera partido político. No tiene partido político. El cuate ganó. El cuate ganó. Yo no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo que es un pleito innecesario. ¿Sí? Es un pleito innecesario tratar ahorita de poner en la picota a Cuauhtémoc Blanco cuando, igual que Andrés Manuel, pues todavía no están gobernando. Cada uno cometerá sus errores. Andrés no es perfecto, no es Dios. Cuauhtémoc, pues ni siquiera es político, cometerá también muchos errores. Se está haciendo llegar de gente. Pero cómo, pero, o sea, A ver, a ver, espérame, hazme Seth. entender. Déjame hablar, Seth, por el amor de Dios. Yo sí te oigo, yo sí te Franco. escucho. Yo sí te escucho. Mira, el caso concreto es que cada uno habrá de ejercer en función de un mandato constitucional, que es el mandato de las urnas. Ganaron cada uno en su competencia, uno presidente de la República y el otro gobernador. Eso es lo que decidió la gente. Que nos equivocamos, los de Morena, al aceptarlo. Yo digo que sí. Pero, ¿quién tuvo la culpa? La élite de Morena y Andrés Manuel en concreto, ¿eh? Él empujó que él saliera. ¿Y ahora cómo voy a comer a No, Cuauhtémoc? Si yo sabía, yo. espérame, Rigo, Eso es cierto, Seth, no te Rigo, hagas espérate. bolas, eso es Mira, cierto. no es. Ajá. Te voy a decir por qué. Franco, perdón. Se Te voy a corta decir. luego, Franco. Te voy a decir por qué no es la culpa toda de López Obrador. Te voy a decir por qué. ¿Por Te qué? voy a decir por qué. Porque muchos americanistas ¿Qué tiene que votaron ver, por él. hombre? ¿Qué tiene que ¿Cómo ver que qué eso, tiene que Seth? ver? No, nada que ver. Tuvo 73,000 votos del PES. Sí, 73,000 votos pero del es que tú PES. le estás echando la culpa a toda López Obrador. A ver, no, Ahí no, está, no, no, ahí. no, 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 No es no, toda la estás culpa de López interpretando. Obrador. Ahí tenemos que ver López Obrador, los mexicanos que incluso eran que son de la América. Hay mucha gente que fue de la América y votó por él. Esa es pura especulación tuya. Eso no está comprobado. No está probado. Eso no está comprobado. Es un dicho tuyo y de muchos. Yo soy americanista. Pues peor tantito, A Seth. ver. Eres parcial. Eres No, no, parcial. yo soy americanista, pero no vamos a hablar de partido porque no me interesa. Pero lo que te estoy diciendo es que esos fueron factores para que él No, ganara. no. No, no, absolutamente no. Es que no Mira, puede ser López Obrador, a nada ver, más. déjame. Pues claro que no, pero hay circunstancias. En Pero principio. tú mismo estás diciendo que es toda la culpa de Morena, es la culpa de López Obrador. Claro que sí. Ahora, Claro que nadie sí. te obligó. No. Ahora, si tú votaste por él, si uno votó por él,
Ahí es donde uno debe decir, ah, no, no porque me lo está diciendo López Obrador, yo voy a votar por él. También tenía la decisión de no votar. Y muchos no votaron. Mira, Cuauhtémoc Blanco tuvo 73 mil votos, si me permites, 73 mil Ajá. votos de parte del PES, el partido que lo postuló, el partido que lo estaba cocinando, el que lo llevó a la alcaldía de ¿Pero por Cuernavaca. qué? ¿Pero por qué? Espérame, espérame, déjame termino, pues, si no, no vamos a dialogar, sino vamos a estar interrumpiéndonos. Y por su parte, los militantes de Morena llevaron alrededor de 210 mil votos en favor de Cuauhtémoc. Ahí se nota claramente quién tuvo la mayor influencia y por quién ganó. Pues ganó por Morena. Pero el personaje era un personaje atractivo mediáticamente. Era un personaje que había hecho un enfrentamiento contra Graco Ramírez, el gobernador saliente, y ese enfrentamiento también le daba un plus a Cuauhtémoc, tanto para los militantes de Morena como los militantes del PES. Pero nosotros estamos inventando que Cuauhtémoc Blanco ya es enemigo, cuando ni Andrés Manuel ha dado ninguna otra noticia en ese sentido. Y si Cuauhtémoc Blanco decide al final separarse porque ya no tiene ni siquiera partido, pues no va a ser culpa de nadie más que de Cuauhtémoc, porque al final él toma sus decisiones y es gobernador electo, Franco. No podemos nosotros ser autoritarios porque le dimos los votos. Bueno, nos equivocamos. Los que votamos por él nos equivocamos y ahora tenemos que aguantar vara. ¿O qué piensas hacer? ¿Qué sugieres hacer? ¿Criticarlo nada más? ¿Enojarte porque dijo que no llegó por Morena? Pues no es sustantivo, no hay litis, no hay corazón para debatir Pero mucho tiempo con. en qué cabeza cabe decir que no ganó por Morena? Pues en la de un cuate que no es Es que político. no tiene sentido. O sea, que pues habiendo los de Morena, como yo apoyo a Morena, como yo apoyo a López Obrador, me quedo, digo, oye, es esta persona, para mí, en mi punto de vista. Te Se unió. congelaste. ¿Eh? Te ¿Tu congelaste. mensajes? Repite, por favor. Miren. Eso se corta. Ajá. Entonces, mi punto de vista es, ¿qué surgió hacer? Pues oyes, si ya dijo que no está con Morena, que no ganó por Morena, que no ganó por López Obrador, o sea, ¿cómo voy a decir, oh, a que siga gobernando? Yo, en mi aspecto, pues yo, ¿cómo decir? Hacer algo, así como dice, el pueblo quita. ¿Por Si qué? él ¿Cuál no es el hace. argumento? Pero ¿cuál es el Mande. argumento? ¿Cuál sería tu argumento para quitarle la gubernatura a Cuauhtémoc Blanco? ¿Cuál? Pues, la verdad, yo veo que no va a hacer su trabajo. ¿Lo ves? Aunque no ha empezado, pero yo veo que no va a hacer su trabajo. Ahora, si tú miras el video anterior del que te digo, cómo le dice la señora a Cuauhtémoc, míralo. Míralo para que te des cuenta qué es lo que dice la señora. Pero Entonces, pues tú no tenemos. me. A ver, Seth, perdón, Franco. Franco. Mira, no nos hagamos bola. Estamos aquí en un circunloquio que no nos está llevando con sustancia que le sirva a todos los que nos están escuchando. Porque, en primera, yo ni siquiera defiendo a Cuauhtémoc Blanco. A mí me parece que el personaje está muy limitado en términos políticos, que se está acercando, inclusive se está asesorando en los últimos. Hoy sale la nota que llama a dos priistas para que estén en su equipo de trabajo. Esto nos habla concretamente que es un personaje que está traicionando el movimiento que lo llevó, pero él no firmó ningún documento en el que diga, porque además no lo hicieron firmar los dirigentes de Morena, ningún documento que diga que tiene que hacer esto o aquello. Todo el enojo de Jacob Polensky No, pero, y o sea, algunos de Morena. Espérame, no necesita Seth, por firmar favor. algo. Seth.
No Tú no puedes, mira, Seth, tú no puedes quitar a ningún gobernador nada más porque no sea de Morena. Eso se llama autoritarismo. Así, tenemos que aprender a ser tolerantes. Que es de la América, pues eso no es suficiente pecado para quitarlo. Que fue un personaje que dijo que iba con López Obrador y ahora dijo que no, pues ni eso tampoco es motivo para Bueno, quitarlo, ni hacerle extinción de dominio, nada. te invito a que mires ese video de lo que le ¿Qué dice la dice? señora. A ver qué dice. Lo ¿Qué dice el mires. video, Franco? Yo lo tengo en mi página, donde le habla, donde la señora le habla, qué es lo que hizo. Y se corta, pues, Seth, cuando está hablando. A ver, se cortó Seth en ese momento, Franco, perdón, se cortó en ese momento que estabas hablando. ¿Qué le dijo la señora con sustancia? Que no hizo nada, que no hizo ¿En dónde? nada, así de ¿En dónde? sencillo. ¿En dónde? Ay, cuando fue ¿qué fue antes de ser gobernador? Ah, Ahí está el... cuando fue alcalde. Ah, ándale. Ajá. Exactamente. Entonces, Franco. si ya vemos lo que le dijo esta señora y ahora sale con esto, o sea, más todavía se está echando la soga al cuello. Entonces yo te invito a que lo mires, mira y analízalo. Pero, o sea, yo te Bueno, busco, yo, el a punto es ver, este, que Franco. yo te estoy dando los que tengo en la lista negra, las personas que para mí no van a hacer su trabajo, que ya nos Bueno, están diciendo de un momento. No vamos a hacer el trabajo, vamos a hacer lo que... yo te digo una cosa, Franco, con este tipo de juicios no le abonamos nada, ni siquiera al debate aquí en la cofradía, porque es muy sui generis tu comentario, no tiene carnita, no hay sustancia, no hay nada que debatir. Puesto que en No, no principio ni estamos siquiera han debatiendo. Te tomado, estoy dando mi punto. Seth, Franco, déjame hablar por el amor de Dios. Cuando sea gobernante y se equivoque, cuando traicione al pueblo que votó por él, entonces vamos a hablar. Ahorita todo Pues es especulación. que la gente se dé cuenta. Porque en la primera la va a cagar. Vamos a En la esperarnos. primera la va a cagar. Y eso es lo que le estoy diciendo a la gente. Hay que prepararnos. Vamos a esperarnos, pero no podemos especular. Tú no eres ni Dios, ni te iría a saber que X o Y o Z, pues le van a hacer pecado, van a ser un lastre para el estado de Morelos. Yo te recomiendo, mi querido Seth, Franco, perdón, Franco, 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 yo te recomiendo que hagamos un ejercicio mucho más completo. Okay. Ahorita ni Andrés Manuel ni Cuauhtémoc tienen las canicas ni los hilos para gobernar. En Okay. este momento, todo lo que digamos, a lo mejor nosotros estamos poniendo la esperanza de que Andrés Manuel habrá de ser una de las funciones más impresionantes como presidente de la República en los últimos 30, 40, 50 años. Habría que verlo. Lo tiene que hacer primero. Tiene que gobernar para que podamos tener un punto de referencia. Y eso de Andrés Manuel es lo mismo para Cuauhtémoc. Ni modo, ya se votó, ya está ahí. No hay carnita, pues, para poderlo quitar, más que por lo que dice, lo que le dijo las personas. No hizo nada en la presidencia municipal de Cuernavaca. ¿Usted por qué va a ser gobernador? Pues señora, porque votaron por mí y porque pues, es mandato popular, quieras o no, es mandato popular. Ahora, que se está distanciando de Morena, ese será su pecado. ¿Qué va a hacer Morena? Uno, empezar a prepararse para no permitir que nuevamente lleguen estos personajes que solamente son arribistas, que sabemos que tienen cierto punch en términos mediáticos, como el otro personaje que eligieron allá, el Pato Zambrano,
en Monterrey para que fuera el alcalde de Monterrey, como algunos otros personajes. Diferente, por ejemplo, al caso de nuestro amigo Adolfo Ríos en Querétaro, es un cuate preparado, que le da tres y las malas a cualquier político ramplón de este país. Adolfo Ríos es un personaje muy inteligente, está bien preparado, tiene una carrera universitaria, habla muy bien, el cuate no es un improvisado, pero la política es otra cosa que requiere otro tipo de sensibilidades, Franco. La política no solamente es el arte de saber de la cosa Digo, pública, de eso se trata, sino que la pero pues política también requiere tener el timing, el expertise para gobernar cuando ya se va a hacer. No es lo mismo ser político como Noroña que ser gobernante. Ese es el problema. Ahora bien, yo no le arredro ganancias a Cuauhtémoc Blanco porque él solito está condenándose a la crítica popular. Pero vamos a esperarnos. Démosle el beneficio de la duda por el beneficio de Morelos, por el bien de Morelos. Si se equivoca, bueno, el pueblo también tendrá que decidir que nos equivocamos todos. Pues no será la primera vez que nos equivoquemos con un gobernante. Votaron por Fox de manera apabullante. No hubo ninguna duda en que ganó Fox. ¿Y qué hizo Fox? Bueno, ahora los críticos de Morena dicen que Andrés Manuel puede hacer lo mismo. Y nosotros tenemos otro tipo de fe. Sabemos que Andrés Manuel es un estadista. Lo ha demostrado ya en el Tratado de Libre Comercio. Firmado, no existe, pues como tal, es un acuerdo, no está firmado, ya se fue ese Franco, ¿dónde andas, Franco? Ya se fue, ¿por qué te vas, muchacho? Se salió de la línea, miren, yo estoy aquí con mis manos. Compañero, espérate a ver cómo trabaja el futbolista, pues sí, pero ah, qué hinche cura y sin mota, ¿y de dónde es el camarada? Dice Enrique González. Es de allá de San José, California. Es un cuate que trabaja muy bien, tiene su punto de vista. Don Rigo Esteves merece el 10. Compañero, espérate a ver cómo la hace el futbolista Ernesto Gómez. Es lo que habla, en lo que habla este fulano. Voy por un café de Ernesto Gómez. Que no es Franco, don Rigo, que es Ed, es Franco. Que Carolina. Carlos Andrés de León, por eso van a haber un vicepresidente, por eso va a haber un vicepresidente, no hay vicepresidente, vicegobernador, tampoco hay vicegobernador, van a ser coordinadores que serán los encargados de revisar la parte de los dineros federales, son coordinadores por estado. Enrique González, asosiégate, muchacho, somos amigos con Franco Zúñiga. Franco, espérate, la gente ya no está pendeja, si ve que el tipo no funciona, luego, luego reaccionará, pero espérate. Ángel Garza Garza, qué Carolina está cura. Liz Gallegos, Ángel Garza Garza no está pagado por el PREAN, aunque acabo de llegar, veo que siente frustración porque quedó el futbolista. Sí, por las declaraciones de Cuauhtémoc, que fueron, en verdad, son declaraciones tontas. ¿Y qué quieren esperar, pues, de un futbolista que a lo mejor nomás terminó la secundaria? Somos muy crueles también con Cuauhtémoc Blanco. El cual terminó la secundaria y un gran número de las cosas que haga, dependerá más, si son positivas, dependerá más de sus asesores. Eso es un hecho. Aquí lo importante primero es que cometimos, o sea, los directivos de Morena cometieron muchos errores. Invitaron a un personaje que no tiene, las habilidades de un político gobernante. Sin embargo, el personaje hizo un trabajo interesante como candidato, ganó. La gente a veces vota por el prestigio, por el reconocimiento, y tampoco toma en consideración las cosas importantes que tienen que ver con un hombre con capacidades, que también lo hizo en Cuernavaca, no lo sé, no lo sé, pero ganó con más del 50% de los electores allá en Morelos.
Y 50% pues ya es importante. Pero no podemos hacer juicios porque se peleó con Morena. ¿Se peleó con Morena? ¿Realmente sigue el pleito? ¿O nosotros vamos a empezar a deschongarnos porque está ahí Cuauhtémoc y está hablando mal de Andrés Manuel? Yo no lo he oído hablando mal de Andrés Manuel. Si yo no gané por Andrés Manuel, bueno, ¿qué puede decir un chico que tiene secundaria? A lo mejor ni la secundaria terminó. Un hombre que se crió en Tepito, un hombre que ya ha hecho una gran labor al llegar como gobernador. Pero vamos dándole chance. A lo mejor se va a aliar a los priistas, será un espacio perdido para Morena. Así de fácil, ¿eh? Será un espacio perdido para Morena, pero nosotros no somos gobernantes. Y miren, ya se nos hizo tarde. ¿Cuánto tiempo echamos con Franco? ¡Franco! Me debes tiempo aire, muchacho. Pero hay que dejarlo trabajar, obvio. ¿Cómo vas a acusarlo si no lo hemos visto trabajar? Tenemos que tener contundencia. Así es. Mónica Adriana Albatros, Franco y Rigo. Tienen razón en todo. Pero lamentablemente tiene que asumir el cargo y trabajar y con el paso del tiempo ver su actuar y ahí sí demandar lo que se afecte al interés a los morelenses completamente. ¿Y quién es Adolfo Ríos? Es que tú no eres americanista, muchacho. El portero de Cristo, le decían a Adolfo Ríos, ya no la ingan, ya ni la ingan los endejos que votaron por esta bola de endejos, Pato Zambrano, Mayer, ¿quiénes son pues? ¿Quién sabe? Dile a Es Franco que ya mejor arranque su carro y se vaya, jajaja. Ja. Sabemos lo que Franco siente y quiere decir porque lo ve políticamente pobre y soberbio, sí, pero ahí hay que esperar, no hay más. Si él se condena, se equivoca muy su gusto. El gallego Riego, ¿qué piensa de que en su gabinete está el español, que es su representante? Juan Manuel Sáenz, en efecto, es la crítica que le están haciendo a Cuauhtémoc, que es Franco, Carolina. Pues sí, Juan Manuel Sáenz pues era su representante cuando era futbolista, él lo llevó a España. Es triste, es penoso, es lamentable que Cuauhtémoc no se haya dejado ayudar por la gente morena que lo llevó. Yo estoy de acuerdo con Franco. Pero también estoy de acuerdo que nosotros, bueno, no, los que dejaron que pasara Cuauhtémoc de Morena, yo les echo la culpa. Así en concreto. No hay otro culpable más que los que en su momento dejaron pasar a Cuauhtémoc por una alianza que no nos dio ni siquiera 3% de votos para el partido. O sea, con el afán de tener más votos, bueno, pues se fueron con el pez. Yo lo dije desde el principio, ¿qué le va a dar votos un partido como el PES? ¿Qué hace Morena siendo criticado con el PES? Pues no nos dio una gran, no llegó ni al 3% de votos. 1.9% le otorgó la votación nacional del PES. ¿Y quién mandó? Que se fueran de pragmáticos, ¿sí? Para ir con un partido de las características del PES, del Partido Encuentro Social. Pues fue Morena y fue la cúpula. A mí no me inventen, a mí no me digan que fue decisión de la militancia que se llevó a un foro. Pues se lleva un foro, llega Andrés Manuel, les dices por aquí y ahí van. Bueno, pues cada quien que cargue sus culpas, inclusive Andrés Manuel. Porque si vamos siempre a estar queriendo encontrar los puntos de inflexión en el que Andrés Manuel nunca se equivoca, en este caso se equivocó. Y él tiene una alta responsabilidad. Porque no me digan que no llega Andrés Manuel y da la instrucción en el pleno. Cuando alguien se ha revelado, no, Andrés Manuel, no estoy de acuerdo. Cuando díganme a alguien que esté adentro de Morena y que ha ido a las plenarias, que diga, no, Andrés Manuel, no estoy de acuerdo, creo que pues, tenemos que entrarle por este lado, Andrés Manuel, mira, fíjate, y que lo deje argumentar. Alguien que me diga. Entonces, Andrés Manuel también debe asumir. Y nosotros ser críticos, objetivos, serios, responsables, sin la ofensa como método de diálogo.
Así de fácil, más allá de que por supuesto Franco tiene razón en estar enojado porque le va a la América, etcétera, pero en este caso en concreto, allá Cuauhtémoc, déjenlo, ya es gobernador, no podemos hacer nada. Que sea el ejercicio de su gobierno, ojalá todos nos equivoquemos. Yo de veras lo deseo de todo corazón. Ojalá todos nos equivoquemos en decir que tiene una gran un gran reto y que a lo mejor no tiene la capacidad suficiente para ser gobernador de un estado. Ojalá nos equivoquemos y nos demuestre que está llevando buenos asesores, si es por el bien de Morelos. De otra manera, pues vamos a seguir especulando y las especulaciones no nos llevan a tomar conclusiones. ¿Qué piensan? Pues el español, él es Gallego Hernández, el español es de todas las confianzas de este cuate. Es un personaje que creo que naturalizó en México. Es un personaje que pues va a estar ahí. Lo tuvo. Córdoba Montoya fue el asesor de ¿cómo se llamaba este otro personaje? Córdoba Montoya fue el asesor ¿de quién? De Salinas. Y nunca hicimos tantos panchos. Aquí lo importante es que haga las cosas bien el Cuatemochas. Y si no, que la nación y que el Estado se lo demande. Yo voy por ahí más que por otro asunto. Aquí sigue Franco. No, que Carolina, cálmate. Que Carolina, no. Franco está actuando de buena fe, no está actuando ni siquiera con mucho. Es su punto de vista, yo lo respeto mucho. Yo doy el mío también de manera respetuosa. Yo no me peleo con nadie, menos con Franco, que es mi amigo. Enrique González tiene razón, Rigo. Hay que esperar, brutos, mejor me hubiesen invitado a mí. ¿Quién dijo? Mónica Adriana. Ah, pues sí, yo estoy de acuerdo. Él es Gallego, pero dicen que él solo se sentará y que los que trabajan son sus amigos. ¿Será? A mí nunca me latió. A mí tampoco. A mí tampoco me latió. Ya cuando estuvo, bueno, pues ni modo, ya fue, ya es candidato. A mí nunca me latió. Oye, tiene uno que ser objetivo, no irte, dejarte ir por pragmatismo, porque el cuate, en efecto, tiene cierto prestigio. Y mucha gente que vota sin hacer análisis político, que además no tiene acceso a la posibilidad de hacer análisis político, vota por Cuauhtémoc por su prestigio. Y ya. ¿Sí? Y qué bueno, que Cuauhtémoc que se dedicó a la política un rato, 3 años. Porque si Cuauhtémoc se hubiera retirado del fútbol, casi les prometo que Cuauhtémoc hubiera terminado en las drogas, en el alcoholismo. Le sirvió muchísimo, porque es un cuate sin la formación académica suficiente para poder dominar su prestigio. El prestigio que logró, que es real, pero pambolero, pues, no es un prestigio cultural, no es un prestigio académico, es el prestigio de haber sido bueno para las patadas. Punto. De ahí en fuera, bueno, mis queridos amigos, no hay mucha carnita para seguir debatiendo sobre este personaje. Las habilidades de un político gobernante es robar, Rigoberto. Ese es un punto de vista muy peculiar de parte tuya, pero es tu visión también muy limitada. Mi querido Rubén, el político, el verdadero político, no se dedica a eso. El verdadero político debiera dedicarse a servir y, si es gobernante, a servir con honradez de acuerdo a la Constitución y a las leyes nacionales. Ganó por Morena y el PES solo obtuvo el 10.7% ahí en Morelos, o sea, 73 mil votos contra 210 mil votos de Morena, 73 mil el PES, 210 mil de Morena. Osli Rosales Vázquez, saludos. Rubén Ríos, ¿y para dónde vas, Rigoberto? Llegaste tarde, ahora te friegas. ¿Por qué o qué? ¿Qué dije? Él es Gallego Hernández, también está en la coalición Ernesto D'Alessio y ese sí parece más político. Creo que le dieron la comisión del deporte. Ernesto D'Alessio, el hijo de Lupita D'Alessio, ¿no? Pues no sé, yo un cigarrito, señor, no traigo, ahora no traje. Rubén Ríos, ahora resulta que esta hinche, que un hinche español está en el gabinete de ese endejo. Estos cabrones, ¿no? Nos robaron hasta el cansancio, hijos de su, qué barbaridad, fuera del país todos estos ratas, dice Rubén con su peculiar estilo. Y bueno, pues ahí está. Me divertí mucho, voy a salir por unos tacos, jajaja, qué chistoso todo. Franco Zúñiga, ya me estás agarrando de tu, ¿cómo se dice? ¿De tu bufón? ¿O qué, Carolina? Franco Zúñiga,
Le responde a Lucy C. Que Carol, te invito a unas albóndigas. Rubén Ríos ya regresó. El buen Franco nunca se fue. Rigoberto, te echaste un costal de alacranes al lomo, dice don Rubén Ríos. Tú, tío, no, no sabes, Rubén, no sabes. ¿Quién será el coordinador de Morelos? ¿Rabindrana? Sí, en efecto, Elis. En efecto, será Rabindrana Salazar, el ex senador de la República, que lo querían meter en secretario de gobierno desde la posición de Morena. Pero si no lo acordaron antes, eso pues ya es problema de ellos. Yo no sé más que regaron el tepache con Rabindranath Salazar, era el perfil ideal para ganar Morelos. Pero no tuvimos la confianza, no teníamos los estudios, no había toda la información fidedigna acerca de lo que se podía hacer en Morelos. Ni siquiera aquilatamos el valor, el empuje. La significación que tenía que Andrés Manuel fuera el candidato presidencial y que él iba a jalar votos hacia perfiles mucho menos complicados. Cuauhtémoc no hubiera ganado, por ningún motivo hubiera ganado solo con el PES Morelos. No lo hubiera ganado, pero bueno, pues ahí, así están las cosas ya, pues ya no tiene ningún sentido quejarnos. Noroña sí es crítico a AMLO, igual que yo también, de ambos, de Noroña y de Andrés Manuel. Yo también de vez en cuando no estoy aquí pues para dar complacencias ni a Noroña, ni a Cuauhtémoc, ni a Andrés Manuel. Yo doy mis puntos de vista, pero procuro pues tener algunas razones. En el caso de Andrés Manuel, yo creo que no podemos ni siquiera en este momento entrar a la dinámica que están entrando panistas, perredistas, priistas, bots, que lo están atacando, pero pues Andrés Manuel no es presidente. Que se fue una boda fifí, pues sí, que él iba de invitado. Que fue el padrino principal, pues sí, está bien. ¿Qué tiene? No pasa nada. Hay mucho escándalo todavía, producto de esta tensión que tiene el país, de que todavía no sabemos qué va a pasar, todavía no sabemos qué va a pasar con Andrés Manuel, si va a tener éxito o no, si va a tener la suficiente habilidad para lograr todos los propósitos que puso en las metas de campaña, en sus compromisos de campaña, no sabemos. Creemos que lo va a lograr y tenemos que apoyarlo, pero por el amor de Dios, esperemos a que tome posesión. Todo lo demás es especulación que no nos va a llevar a ninguna parte y nos va a hacer que debatamos sobre puntos que no son concretos, porque siempre que estemos debatiendo sobre especulaciones, pues tampoco nos van a ayudar mucho. Lo único que puede ser contundente a la hora de debatir, pues son los hechos. Y ahorita no tenemos hechos, solamente tenemos dichos. Y yo prefiero debatir con hechos que con dichos, porque con los dichos pues puede ser especulativo y cada uno puede decidir y apoyar a una u otra vertiente, que también se vale. No se lo dicen directo, lo hacen atrás de él. Que Carolina, los albóndigas no me gustan. De, bueno, Rubén Ríos, estuvo bueno el cotorreo, don Rico, porque por acá ya le decían que mejor se tomara una chela. ¿Cuál prestigio lo corrieron de la América por borracho, hinche, jorobado, borracho? Rubén Ríos, prestigio, ¿eh? Fue un baluarte de la selección nacional. Fue un cuate que tuvo mucho éxito, ganó mucha lana y en su momento fue el mejor futbolista de México. En su momento. Felicidades por el acuerdo trilateral de libre comercio entre los tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Emmanuel Chávez, muchas gracias. Esto también va a incentivar la economía y le dará cierto margen de maniobra a Andrés Manuel para no tener la presión recién entrando. Carlos Salinas y Cuau es lo mismo, cuidado, dice Bulmaro López. Hugo Sarmiento, Hugo, buenas noches, mi querido Hugo. Sí, Rabindranath era mi gallo, aunque no soy de Morelos. Huicho García, eso me suena muy bien, amigo. Le pones signo de admiración, no entendí. Oye, Rigoberto, y ya se casó el jorobado, acuérdate que es un requisito o hará lo mismo que el pendejo de Peñaburro. Agarrará a una zorra para taparle el ojo al macho o irá por Galilea. No, no es requisito estar casado. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo esa barrabasada? Es una cosa de las formalidades que algunos quieren tener para no quedar mal con que tiene que tener una primera dama. No, por supuesto que no.
No es su obligación. Claro que no. No, en ninguna parte de la ley está eso. Rubén, ¿de dónde inventas cosas tú, muchacho? Silvia Molina Franco, el padrino no paga la boda. No, la pagan casi siempre en algunos lugares de nuestro país, no sé en Puebla. Pero, bueno, en mi pueblo, ahí en Michoacán, lo pagamos nosotros los machines, los hombres, bueno, entre comillas. Nosotros pagamos toda la boda. Las mujeres nada más, ¿qué tienen que hacer? Nada. No, nosotros pagamos hasta el vestido. La mujer en mi pueblo, allá en Michoacán, no, nada. Claro que sí va, señor. Éxito, mi amigo. Huicho García, saludo. ¿Qué más hay? Elis Gallego Hernández. Hay una gran malinterpretación respecto al ser austero. Muchos creen que es comer frijoles, ¿sí? Sí, no entienden. Carla Andrea de León, platícanos del TLC, nos dice nuestra querida amiga Lucy C. Se dice que siendo mexicano cualquiera puede andar en la política, por eso entra cualquiera, aunque no tenga espíritu de servidor, aunque se le vea la pobreza política. Pues sí, así son las cosas, Lucy C. Bueno, pues, ya les habíamos comentado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se ratifica, nada más le cambian el nombre, es lo mismo, le cambian el nombre. Y por supuesto, el tratado tiene algunas ventajas, algunas desventajas, como todo tratado. Por supuesto, Estados Unidos impuso muchas de las cosas que pues le convenían a ellos. De por sí siempre les ha convenido. A los únicos que les conviene en México son a los empresarios hasta ribotota y a cierta estabilidad que dé la macroeconomía, inclusive en la paridad peso-dólar. Pero a mí no me entusiasma el contrato de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, porque ellos cuando quieran nos cierran, cuando quieren nos cierran las fronteras para exportar nuestro aguacate, nuestro atún, el mango, el maíz, nos mandan maíz viejo y se llevan el nuevo. No, no, bueno, pues ahí está la cosa, por eso es que tenemos que ser más atentos. Yo creo que ya me voy a animar para entrar a la política. Con eso de que cualquiera puede entrar, pues adelante. La gaviota gana 5 millones por mes por ser esposa de Peña Nieto. La Anaí de Manuel Velasco gana 3 millones por mes. Carla Andrea, ¿dónde dice eso? Ojalá que nos compartas tu fuente, porque eso no tiene sentido, pero si lo podemos comprobar, pues sería interesante. No, 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 no hay que creer esas cosas. Que probablemente sea cierto que gane más que eso, pero no que gane. Porque no hay forma de que lo gane de manera legal. Habría que ver a cuál es tu fuente, cuál es la información. Legalmente no puede ganar, vamos, ni siquiera debe de tener sueldo la gaviota, ni Anaí. Son puestos meramente honorarios. Honorarios quiere decir que son por tener el honor de ser la jefa del DIF o la primera dama, pero hasta ahí no tienen sueldo ninguna de las dos en estricto sentido práctico o en estricto sentido legal. No pueden tener sueldo, por supuesto que no, pero si nos compartes tu fuente, pues iremos viendo. Es la misma gata, nomás que revolcada, dice el joven Rubén Ríos. Investiga y verás, dice Carla Andrea de León. No, tú me estás comentando, Carla, tú dime en qué te basas, porque yo no tengo ningún dato en ese sentido. Y en toda la información que tenemos relacionada con las partidas, en ninguna existe esa partida presupuestal para pagarle a las esposas de los gobernantes, a menos que yo me equivoque. Le platico después. Claro que sí, Carla Andrea, con mucho gusto. Bueno, mis queridos amigos, son las 12 de la noche con 9 minutos. Ha sido un gusto platicar con nuestro querido amigo Franco Zúñiga. Bueno, pues que sí está enojado justificadamente. Y cuando nos enojamos, pues luego también perdemos un poquito el contexto de lo que está pasando y lo que se puede pues criticar con objetividad. Cuando nos enojamos, perdemos la objetividad. Y, por supuesto, yo creo que en el caso de Cuauhtémoc, sí tuvimos mucha culpa, tuvo mucho que ver Morena al tomar una decisión así. Y veremos, el punto de vista de Franco es respetable, y, por supuesto, veremos qué tipo de gobierno hace Cuauhtémoc. Ojalá lo haga bien, aunque nos caiga mal. Porque queremos eso, ¿no? Como gobernantes, gobernantes responsables, serios,
gobernantes diferentes, y en función de eso podremos ir avanzando. Mientras tanto, bueno, déjenle, leo los últimos comentarios. Si los ganan Rigoberto con el trasero, ya que lo han de saber mover muy bien. Es muy pedestre tu comentario, Rubén. ¿Qué corriente eres, muchacho? No, bueno, pues a lo mejor sí, pero ¿en qué te basas? No tienes ningún argumento, mi querido Rubén Ríos, porque bueno, pues, ¿cómo crees que van a ganar 3 millones de pesos? ¿5 millones? A lo mejor sí, pero no hay ningún documento porque pues dicen que los compas del PRI, lo único que penalizan es que los agarren robando. O sea, eso sí, tú los agarras robando y ya no te defienden, ¿sí? El único delito entre los del PRI es que los sorprendan robando, eso sí, ahí ya los abandonan. Entonces, pues no se anden, no andes de intrigoso, muchacho, a menos que tengas pruebas, porque eso de que vienen de nacimiento también es hasta medio lépero, medio procaz, medio grosero, medio poco caballeroso, mi querido Rubén Rigo, después de sacar a la pájara del catálogo de Televisa, eso dicen por ahí. Sí, y bueno, pues esa no es culpa nuestra, esa es culpa de los sátrapas, que de los gobernantes, ¿sí? Entonces, por supuesto que tiene sus culpas, yo no niego nada de eso, no es santo de mi devoción la gaviota, pero pues no puede ganar 5 millones de pesos. ¿Dónde? Demuéstrenmelo, pues. Hugo Sarmiento, Hugo, ¿conoce el Panda Show? No. Se te nubló con Franco Rigoberto, no le saques. ¿Qué se me nubló? ¿Por qué? Pues yo no le saco. La mafia del poder son generosos, ¿sí? Así es. ¿Por qué se me nubló con Franco? Pues Franco tiene, pues es un hombre hábil, inteligente, tiene argumentos. ¿Por qué se va a nublar? Cálmate, Rubén, argüendero. Eres un intrigante de gran calado, muchacho. Es un acuerdo, no es el TLC-CAN, gracias a Canadá. No, pues es un acuerdo hasta que se firme. Hasta que se firme, es un acuerdo ya trilateral. Si no hubieran tenido que firmar, si no hubieran tenido que, si se hubiera quedado nada más con México, el acuerdo de libre comercio, necesitaban 61 votos en el Senado y no los tenían, nada más tienen 51. Y así con esos 51 sí pueden aprobar el tratado de libre comercio de los tres, pero ya hasta el demócrata dijo que le parecía bien el tratado que habían alcanzado entre los tres países. El líder de la bancada de la Cámara Alta de Estados Unidos dijo que le parecía razonable el acuerdo que habían logrado entre los tres países. Ahí está el dato. ¿Cómo no? Acuérdate de Lucero, su propia madre iba y se la ponía de pechito a los productores, eso es muy sabido. No sé, yo de la farándula no sé, mano. Tú lo sabrás, pero yo no. Yo no sé de esas cosas. De esas cosas del diablo. De esas cosas perversas del tráfico de menores. Ni les hago caso, ni me interesan. Mi querido, el mismísimo Héctor Suárez lo dijo, que se las fajaban a todas estas chamaquitas. Bueno, ellos y sus pecaminosos actos, que paguen, yo qué. Mi querido Rubén, bueno, nos retiramos, mis queridos amigos, ha sido un gustazo. Hemos estado transmitiendo completamente en vivo, como todas las noches, con el gusto, con su presencia. Gracias a Franco Zúñiga, que nos hizo el favor de acompañarnos en esta transmisión. Se puso buena en algún momento, parecía que estuviéramos peleando, en realidad no, porque pues cada uno debe de tener sus puntos de vista. Las posiciones de Franco son respetables. Rubén lee TV Notas, sí, yo estoy seguro que lee TV Notas, don Rubén Ríos, pero ya lo estamos adoctrinando a la cofradía de la prietitud. ¿Qué te falta una hora ni que nada, mi querido amigo? Pues si llegué a las 10, llego a las 9 y media, ya está, nada más es más, ya nada más es de una hora. Se las he ido prolongando porque ha habido necesidad, condiciones diversas, etcétera. Calandria de León,
Sí, jajaja. Él es Gallego Hernández, jajaja. No sé los sí, qué pasó ahí. Bueno, entonces, bueno, ya tienen ustedes toda la información que teníamos que compartir con ustedes. La habíamos preparado previamente. Vamos a ver cómo se va perfilando. Por lo pronto, aunque usted no lo crea, Osorio Chompi de la PGR que haga su trabajo en el caso de los 43 de Ayotzinapa. Y esto se va a poner también interesante. Interesante primero porque es un caso muy sentido y una demanda urgente de que la justicia sea aplicada para estos 43 jóvenes desaparecidos, algunos asesinados ya comprobados. Pero finalmente hay muchas cosas que están en el tintero, como el caso de aquel personaje de apellido Cerón, que Tomás Cerón, que o Simbrón, o Cebrón, o no me acuerdo, que según él extrajo de un río cenizas, y esas cenizas, coincidentemente, pues eran de donde extrajeron los huesos para hacerles los estudios genéticos y comprobar que eran X o Y. 10:30 llegaste, nomás por andar de metiche en el Zócalo, nada, tenías que hacer allí, Rigoberto, jajaja. Canijo, hay que pedir que no haya horario de verano, dice Elis Gallego. Y don Rubén Ríos, bueno, pues ni modo, ya fui y ya vine. Elis y el mañanero. Elis y el mañanero, no sé. No sé qué quiere decir Rubén. Los veo mañanita, ¿les parece? Nos encontramos por aquí como a las 9:30. Sembrón, no, Cerón, Simbrón, por ahí anda, sí, Cerón, pero se quiso pasar de listo. Sí, de hecho, se le tiene que indiciar jurídicamente a este personaje porque hizo manipulación de escenas y materiales que estaban en una investigación criminal. Eso, sin duda. Eso, sin duda, se los prometo, es causal de un delito mayor y él tenía que estar en la cárcel, este cuate Cerrón, Simbrón, Abrón, no me acuerdo, no me acuerdo, pero este personaje sí tendría que haber ido a la cárcel por manipulación de escena criminal. Y bueno, pues no ha pasado nada, vamos a ver, seguimos esperando y tendremos que seguir esperando, ¿sí? Porque pues ya es mucho tiempo, es desesperante. Toma posesión Andrés Manuel hasta el 1 de diciembre. Apenas hace unos cuantos días le dieron su constancia de mayoría y se convierte en presidente electo. Pero para eso estuvimos sufriendo y todavía tenemos las dudas de si le iban a echar al plato o no. Tenemos muchas cosas pendientes, como el asunto de Morelos, que preocupa particularmente, que ya se tardó. Y creo que tiene hasta el 14 de diciembre para resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y eso es mucho. Por lo pronto, bueno, pues yo les mando un saludo afectuoso. Sembrón. Sí, Sembrón le pusieron porque era el que sembró la evidencia. Exactamente, Sembrón, está bien. Entonces, vamos a revisar, vamos a estar atentos a lo que suceda en Puebla. No tenemos en este momento ningún dato que indique que hay una resolución, aunque ya terminaron el conteo, ahora van sobre los detalles, ¿sí? No pasará como dijo don Teofilito, en México no existe la justicia para los de abajo y ni AMLO lo podrá arreglar. Eso dices tú, Rubén, porque tú estás allá muy tranquilo y aunque lo dudes, nos veremos en la cumbre, compañero. Vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, no más que llegue Andrés Manuel con todo y lo que tú andes de especuloso priista. Eres un priista, ya te estoy descubriendo, muchacho alegre. El 1 de diciembre habrá mucha visita extranjera felicitando a mi cabecita de algodón, ¿sí? De entrada ya anunció que viene, ¿quién dijo? A ver, déjenme acuerdo. No, el Dalai Lama. Ah, no, Teresa May. ¿Quién? Ya, una persona. Ah, de la ONU. Creo que de la ONU ya anunciaron que vienen. Hasta mañana, Rigo, dice Carla Andrea de León. Sí, claro, buenas noches, relax. Ya nos falta mucho por ver en esta etapa, estoy seguro. Y lo firmo, Rigo Verdo, acuérdate nomás.
No, hombre, Rubén. No, no, tú no sabes nada de la vida, muchacho. Tú con los pitufitos eres feliz, ¿sí? No sabes que Andrés Manuel acaba de darnos una lección en el asunto del Tratado de Libre Comercio, porque aquí se los dije. Andrés Manuel mandó a Jesús Seade. Andrés Manuel le fue a decir, vamos a sacar el asunto de los energéticos del Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué hizo Trump? A la carrera, esto fue un jueves. Se los dije el viernes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se los dije el mismo viernes. Luego, luego, ¿sí? Al siguiente lunes ya tenía el acuerdo con México. Ah, no, si Andrés Manuel es, él es Gallego Hernández Putin, no, Putin todavía no confirma. Silvia Molina, Evo Morales, sí, Evo sí viene. Él es Gallego Hernández Rubén, es un malvibroso, sí, es un malvibroso, exacto, él es Gallego. Pero es un buen amigo. Silvia Molina, Franco Maduro, no sé si venga Maduro, Rubén Ríos, ya te aposté $100, acuérdate, ¿de qué apostamos? Ya ni me acuerdo, mano. Rigo, mañana estará en el Senado el encargado de Cedesol. Se va a poner bueno, sabroso, porque hay muchos. El hincha aeropuerto va. Ah, pues no tiene que ver con Andrés Manuel. No, asunto de gobierno, sí. El aeropuerto no va. No va en Texcoco. Va, o sea, no va en Texcoco. Es más, se puede cancelar el mendigo aeropuerto, pero no va en Texcoco. Es más. Paradas de emergencia se puede utilizar el de Santa Lucía, como ves. Y tenemos tres pistas, que son las que van a construir. Yo prefiero hacerle una pista fuera de la Ciudad de México a la Armada de México. No tiene que estar aquí, ¿sí? Los aviones de caza y todos estos, me quedo con el Santa Lucía, ¿cómo la ves? Pero no se hace en la Ciudad de México, te lo apuesto. Y ya lo apostamos, si es que son $100, maldito, a ver de dónde lo saco. Luis Gallego Hernández, sí, supe, esos malditos periodistas querían entregar nuestra soberanía energética, así es. Evo, qué bien Maduro, no sabía. Evo, sí, no sé de Maduro, pero hay alguien que anunció que venía, pero no me acuerdo quién, no me acuerdo quién, y fue un personaje importante, lo acabo de ver, lo acabo de leer por ahí en algún. No, no me acuerdo. Mira, Rubén. Ya te fuiste, Rubén. Ahí sigues, ¿verdad? Déjate. Ahora sí que te voy a enseñar. Silvia Molina, mañana habla del comercial de Peña Nieto. Te dejo el link. Órale, Silvia Molina, gracias. Ajá, sí. Pemex lo metieron en el TLC. Así es. El rey de España, dice. El rey de España, en efecto. Acaba de anunciar este compa, ¿cómo se llama? Juan Carlos de España, ¿cómo es? Bueno, pues ese sujeto acaba de anunciar que viene, él es gallego, muy bien, ¿sí? Acaba de anunciar que viene a México el personaje este tan conocido. Déjenle, le doy un quemón a Rubén Ríos para que vea. Ese Rubén Río es un loquillo, no acepto, espérenme. ¿Quién es este? Expansión. Bueno, a lo mejor expansión sí se la acepto, no me deja. A ver, Rubén Ríos, no te vayas a ir, ¿eh? Fíjate nada más, te voy a presentar ni más ni menos que el proyecto ejecutivo, el plan maestro para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Ahí está, área total 23.2 kilómetros cuadrados. Aquí tienes. La pista, ¿sí? Una, 1500 metros de distancia. Aquí tienes otra pista, ¿sí? Y aquí tienes la pista actual de que va para. Esta es la pista. Esta será la base aérea. Esta será la base aérea. Y acá están los comerciales. Así está la cosa. Esta ya existe. Esta ya se puede tomar posición. Nada más se hace la de la de los militares. Esta sería la de los militares. Esta es una de las pistas más que están del tamaño un poquito más pequeña esta, pero ahí están. Esos son hangares, acá hay áreas comerciales y son 23.2 kilómetros cuadrados los que se utilizarán. Esta información ya está aquí. Mira, Rubén, por si tenías dudas, planta alta de Santa Lucía, aquí están los aviones, ¿sí?
Estos son los espacios comerciales por donde van a caminar, por donde van a llegar los compas que quieran viajar. Y por aquí debe haber más imágenes, condenadote. Va, qué bellas. Y no es cualquier fuente, Rubén. A ver, espérame tantito. Así es el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Lo vamos a ver, Rubén, nomás para que te des una chamuscada, muchacho alegre. Vamos a ponerle sonido. Ya perdiste $100. Ah, caray, ¿por qué no se ve nada? Ahí está. No hay más que musiquita. Felipe VI. No, se llama Juan Carlos, ¿no? Mira nada más, Rubén, date una chamuscada. Sencillito. ¿Eh? Que no hay proyecto. Un tren rápido. ¿Qué hubo? Este es el actual. Desmontamos el fierro y nos lo llevamos para allá. Sino se va a poner a consideración de todos los mexicanos. Ya está.